mm <laughs> Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente? Disculpen aquí el, los errores técnicos. Ustedes ya saben que esto siempre me pasa. Así que nada, aquí estamos para dar lo mejor directamente desde Utah, Estados Unidos, para todo el mundo, para toda Latinoamérica, para todos los que nos están viendo, escuchando. Así que hoy va a ser una noche muy buena. Creo que vamos a aprender mucho. Tengo algunas cosas. Como siempre, preparadas para todos ustedes y espero que ustedes estén conectados, que desde ya vayan grabando así como ustedes saben con, con sus teléfonos y saben cómo agarran cosas con su cell phone y haciendo la promo ahí en, en Instagram. Así que ahí si sí me ayudan y me dicen, che, ya empezó Cristian con el, con el streaming, enganchémonos. Así que me, me das una mano bien grande si tenés Instagram. Haceme el aguante por ese lado. Che, muchas gracias. Estoy muy contento. Tengo algunas eh, noticias, novedades que contarles porque ah, con este tema del streaming, los que me vienen siguiendo en los vivos, espero que no se esté cortando. No sé si está saliendo todo bien. Ustedes me van diciendo si todo está saliendo perfectamente bien. Ok, ustedes me van ayudando. Tal vez el volumen no sé cómo está saliendo. Lo voy a aumentar un poquito un poco gritón, así que hay que tener cuidado con el tema del volumen, no quiero reventar ningún tímpano ni nada de eso. Um, voy a saludar entonces a los que están enganchados, gracias, yo sé que no hay mucha gente, no lo he estado avisando, pero aquí mi gente sigue fiel, sigue fiel, esta banda es fiel, papá, esta banda no se anda con vuelta. Uh, Daniel Calder Calderón, Cal perdón, perdón, empiezo de cero, Daniel Cerón, buenas, ¿cómo estás, papá? Un gusto saludarte, Felipe Carrasco. Hello, Uda. ¿cómo estás, papá? Joyito HB. No había visto nunca tu nombre, Yoyito, pero muchas gracias. Saludo, mi gentita desde Lima, Los Olivos, Perú. Saluditos, campeón, una banda, me sigue, de peruanos, men. Una banda, pero así, son garra, corazón, papá. Fieles. DJ, uh, DJ Manuel, ojalá salga el mío. Saludos desde Chile y de, DJ. Si lo enviaste, tengo una pila ahí. A ver, capaz que está el tuyo y le doy prioridad. Así que quédate enganchado. Y bueno, si no salió, tiene que, tiene que seguir insistiendo. Manda de vuelta el, el, el lobo, che. Eh, te, te digo, el otro día se me, se, me, se me paró de plumas uno en Instagram. Ahí vayan a ver el comentario. Eh, nada que porque, ¿cómo puede ser que lo haya visto y no le responda? No, oh, mano, tengo más de 200 logos ahí en espera y, y este está todo desesperado. Se puso histérico y nada, ahí como que ya, revisar, si me ve me tenés que contestar. Bueno, a veces no, no pasa así, a veces no tengo el tiempo, a veces no puedo, te, te puedo ver, pero no te puedo contestar porque entraría en una conversación y a veces no puedo. Pero nada, ahí sigan insistiendo, mi gente, sigan insistiendo. Espero que todo se esté escuchando muy bien. Hoy vamos a estar analizando logotipo. Hoy sí, hoy no te voy a enseñar ninguna herramienta de Photoshop ni ninguna otra vaina porque sé que tú quieres... Que yo revise tu logo. Eso es lo que tú andas buscando. Wilmercito Huertas Ancajima. Hola, saludos, Chris. Porfa, revisa mi logo, mi quijo. Es de productos naturales de algarroba. Me lo enviaste en formato PSD al correo electrónico que yo les pido que me envíen las cosas. O en formato Illustrator. Chris3441. Arroba Hotmail. Tengo el micrófono acá. Ah. Si no me lo enviaste ahí y me lo enviaste por cualquier otro lado, o por Instagram, o por Facebook, estás perdido, papá. Así que ahí tiene que caer el logo. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Bittner, ¿cómo estás? Bittnercito, buenas noches, Cristian, preparado ya para aprender en este directo. Gracias, viejo, gracias. Yo sé que tú eres de los... Bravos de los bravos, ahí que está conectado. Gracias, gracias a todos. Gracias a, por estar conectado. Y nada, vamos a entrarle eh, eh, directamente. No vamos a andar con, tan, con tanta vuelta. Che, ¿qué tal esta cámara? cambia el lente. ¿Se nota? Se puede ver un poco más atrás. No se ve tan borroso. Mi cara no está tan cerca, tan invasiva. Aparte, que tengo un caretón bárbaro. Pero ahí como ustedes me ven, si les gusta este lente, este lente creo que va de 18 a. 75, a ver qué dice, no, de 35 a 85 milímetros. El otro era 50 milímetros fijo, quiere decir que la cara me tenían como por ahí y ahora tengo un poco más en la misma distancia. Eh, da un poquito más de aire, se siente un poquito como que respiramos, ¿no? Y no me tenían ahí en ese círculo y encima mi carota ahí como que no, no daba, no daba. Así que cambié el lente. Este lente no tiene tanta profundidad, a ver, no, no sé, de 8 hasta 85 milímetros. 1.28, bueno, tiene buen boque porque veo ahí bien borrosito, ahí, si lo ven por... No, sí, ahí, ahí, bien, lo ven bien borrosito eso. Así que tiene un buen boque, una buena profundidad de campo, un, un, un buen, ¿cómo es que le dicen en inglés? Death to field, o algo así, profundidad de campo. O ah, bokeh, bokeh también se lo conoce como bokeh. Hoy voy a estar revisando entonces logos, tengo algunos logos para que podamos ver. Y ustedes me dicen a ver si está el de ustedes porque, nada, darles prioridad a ustedes, che, mi gente. Um, Traten de tirarse buenos comentarios para que puedan salir. No se olviden que está el super chat disponible para todos aquellos que quieran invitarme a un café o sientan que aquí están aprendiendo algo y dicen, che, vamos a apoyar a este tipo, vamos a ayudarlo. Ya ha habido gente que, como, como mi amigazo Bittner, que, mano, se tiró un super chatazo al otro día. Ah, así que gracias a toda la banda. 14 personas conectadas. Miren, tengo diseños de. Ya te voy a decir de quién tengo. Yo tengo una banda de gente aquí. Dije, voy a sacar todo esto porque. Porque si no, ahí se van a poner locos. ¿Qué tal, Cris? Buenas noches. Saludos. Gerardo Norabuena. Gerardo Norabuena. Anda por acá, Gerardito Norabuena. Celinda Calzados. Después tengo otro. Tengo... Saludos, mi estimado. Me encanta tu canal. ¿Quién es este? No me pone el nombre, men. Y eso que copié todo. Papi Food. Papi Food. Así se llama. Papi Food. Luego tengo otro para ver. Se llama Romec Valdés. The Wolf of the Barbershop. Ok, ya le estoy tirando prom promoción gratis. Después tengo Héctor Vázquez, soy de Salama, Guatemala. Me gustaría que me ayudaras con mi logo. mi logo. Tengo una panadería. Bueno, a ver, no tengo aquí los que me están pidiendo. No tengo ni el de DJ Manuel. Y no tengo acá tampoco el de el de quién. El de quién. Vamos a ver. El de quién me está faltando acá. Que me dijo, por favor, revisa. Por poco no se larga a llorar claro que reviso flyers mi Héctor, claro que sí, Envíalos con tiempo, en algún momento se va a dar poco y nada, reviso flyer, como que la gente, puro logotipos. pero sí, claro, dispuesto estoy, así que si lo mandas al correo que anoté en este chat, así que vayan viéndolo, anótenlo y tengo algunos anuncios para darle de por qué no sale mi chat eh, mi, mi correo aquí, pero ya verán que se fue el anunciante que tenía aquí, que había sacado yo, ustedes ya saben por eCam. A, eh, 14 días de prueba. Entonces, ¿qué hice para hacer la corte? Yo voy a entrar, no se desesperen, no se desesperen que esto es un streaming, ¿sí? Esto no es un videadito de 5 minutos, esto está en vivo y en directo, no tengo nada anotado, así que esto va como va saliendo, papá, como va saliendo. Entonces, eh, lo que les quería decir es que eCam, tengo sponsor, tengo sponsor, sí, un sponsor. No es, uh, pero es un sponsor. Y este sponsor es eCam, ok, eCam. This is for you. Thank you so much because I appreciate your help. Um, you give me this uh, awesome app and I can use this app and show my community about how good and how awesome is eCam. Okay, Ecamm, thank you so much. Okay, I appreciate your help to me. Okay, ellos me, me ofrecieron entonces el que yo puedo usar la aplicación donde estamos haciendo el streaming. El, el, la aplicación se llama Ecamm. Obviamente es de pago, pero es muy, pero muy buena. Por lo menos no tengo problemas de delay, no tengo problemas con eh, la velocidad en que está lanzando. Era uno de los grandes problemas que yo tenía con OBS. Y ICAM uh, e me está ayudando muchísimo. Viene únicamente la aplicación para eh, sistemas operativos Mac o sistema operativo iOS. Creo que es así o I, oh, qué sé yo, para Apple, productos Apple, para Mac precisamente. Entonces, eh, nada, muchas, muchas gracias a, a ICAM que, que, me, que nada, me, me dijeron nada, tranquilo, nosotros te apoyamos por seis meses, te damos la cuenta gratis, no tienes que pagarnos nada. Así que así sean las cosas, mandé un email sencillito, así que cuando ustedes empiecen con este mundo de YouTube... Muchas de las cositas que yo estoy a, a, aprendiendo y haciendo, invirtiendo, se las puedo pasar a ustedes toda esta información y aquello que quieran que yo les muestre, cómo es el detrás de escena de cómo funciona un switcher, uh, básicamente es eso: es cómo yo puedo lanzar una toma, lanzar otra, poner eh, lower thirds, que son esas letritas que aparecen abajo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo quisiera con eCam uh, poner, qué sé yo, por ejemplo, este comentario que está por aquí, que está bueno. Eh, quisiera poner, por ejemplo, el comentario de. A ver, a ver, a ver, tenemos alguno por acá. Saludos del Argentino. Revisa flyer, por ejemplo, el Dector, el Dectitor, aquí me manda. Yo aprieto ahí y mira, ya te, te, te mandé el, el comentario. Ahí está saliendo en medio de la pantalla. A ver, tal vez te puedo agrandar un poquito más para que se vea. Vamos a mover porque acá tengo un montón de cosas abiertas, pero tal vez puedo hacer que esto se agrande un poquito más, ocupe más la pantalla. Y se vea, ¿qué tal? Ustedes me dicen, ¿qué tal, coa? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve eso? Se ve cool, se ve muy bueno. Entonces, estas cositas hacen que la experiencia en este streaming sea eh, mejor para ustedes, mejor para mí. Ah, yo puedo eh, platicar con ustedes, hablar con ustedes. Y ustedes son parte de este streaming, claro que sí. Y todo esto, obviamente, lo hago para ustedes y por ustedes. Entonces, Héctor, ahí sales. Muchas gracias por estar conectado desde Argentina. Muchísimas gracias, cambio. Bueno, ese tipo de cositas. Así que le escribí a ICAM. ICAM se portó generoso. Me desactivó el coso en el día. Me escribió Kathy. Así que Kathy, thank you so much. Ok. Um, eh, me desactivó el coso y me dice nada. Promocionanos si te gusta el producto y nosotros te habilitamos por seis meses gratis. Así que donde tenía que estar pagando 25 dólares mensuales. Ahora seis meses donde yo les puedo dar buena calidad de streaming. Ojalá que después se extienden a un lifetime para toda la vida que me lo den. Pero bueno. Ahí no vamos a apurarnos, pues recién empezamos. Recién empezamos. Ok, me dice Héctor que si analizó Flyer, ya le dije que sí. Alan Scott, ¿cómo estás? Justamente andaba diseñando una tarjeta de presentación y me llega tu notificación. ¡Ulala! ¡Qué felicidad diseñar contigo de compañía! Muchísimas gracias, Miguel Ancito. Un abrazo enorme ahí, corazoncito, para vos, viejo de todo corazón. Muchas, pero muchas gracias. Entonces, no sé con quién empiezo. Voy a, mientras siguen escribiendo ahí, se siguen enganchando. Yo, mientras tanto, tengo detenido aquí mi chat para seguir la conversación con los que van. Um, no sé con quién quiere que empecemos, pero yo tengo que arrancar. Tengo que arrancar porque si no, ustedes se van a poner locos. Acuérdense que a mí me sirve que el formato me lo envíen en Illustrator. No utilizo CorelDraw. Pueden enviármelo como una foto. La gente que diga, bueno, tengo Corel Draw, no puedo. Entonces, pero cuando me lo mandan en formato de Illustrator o en PSD, yo lo puedo abrir y lo puedo editar y le puedo meter mano y hacer mis cosas. Pero entonces, si ustedes me lo mandan como una foto, no puedo hacer nada. Desde ya, gracias a toda esa gente que está dejando un like. Ahora, 23 conectados y solamente hay un, una persona que le dio like al streaming. Así que pónganse las pilas, papá. Pónganse las pilas. Eh, a ver. Eh... Nada, tengo que arrancar con lo que ya presietié. Si tú me estás enviando la, los, los, eh, tus trabajos ahora, lo más probable es que no los pueda ver. Pero eh, nada, acordate a mi email, por favor, Chris3441 arroba hotmail. Si me lo envía a otro lado, no los puedo revisar, no los puedo ver, no me los manda tampoco por Instagram, no los puedo descargar, no puedo hacer nada con eso. Ok, listo. Eh, no sé ¿cuál, cuál, cuál les resulta más interesante. A ver, a ver. Eh, déjenme ver. Porque acá preparé incluso otras cosas para ustedes. Eh, interesantes. Para que esto se vuelva dinámico, entretenido. A ver, yo le voy a poner esto por acá. Y lo que voy a hacer va a ser. Va a ser, va a ser. Va a ser, va a ser. Yo creo que tengo que poner hacer clic aquí, me imagino yo. A ver, denme un segundo. Eh, ok, está lock, por eso. Vamos a ver. Quito aquí. Ok, ahí estamos, perfecto. ¿Sí? Y yo no sé por qué esta vaina me lo tiró así. Eh, déjenme ver, déjenme ver. No se, me, no se me amotinen. No se me amotinen. A ver si estamos por acá. Y esto creo que yo lo puedo hacer, déjenme ver. Eh. Picture in picture y yo creo que lo puedo hacer. Ah, ahí está, me encanta así cuando se ve redondito Así se ve super cool, man Es super cool, es malo, vamos a agrandar Ahí un poquito y listo Aquí lo tenemos, acá estamos ubicados, entonces Podemos analizar ese, ustedes me dicen Podemos analizar este otro de la panadería occidental Podemos analizar este ah, Y este Nadie me lo mandó en formato de illustrator Así que me saca la piedra Cuando hacen eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieren? Este es el único que lo mandó en Illustrator aquí ¿Sí? Donde están estos pedacitos Me lo mandó en Illustrator Ok, vamos a ver entonces A ver si este me lo mandó aquí Tengo las partes, a ver, vamos a ver Yo creo que este también, no, este tampoco Tampoco <coughs> Vamos a ver un A ver si tengo aquí No nope. No, está todo Está todo, todo, todo a ver, vamos a ver. Ok, Héctor Vázquez, soy de, Sal, de Salama, Guatemala. Me gustaría que me ayudaras con mi logo. Tengo una panadería. Gracias. No te mataste mucho en explicarme nada, básicamente. Aquí, aquí, me entraste así. Ok, siempre que les hablo, les comento, eh, estamos hablando del eh, tema de la cantidad de elementos que colocamos en un logo. ¿Por qué? Porque esa necesidad de tanta de cargarle con tanta información. No es necesario, no es necesario que hagamos eso, que carguemos, y puede haber muchos elementos, nadie dice que no puede haber muchos elementos, pero si esos elementos están bien trabajados, bien balanceados, bueno, pero si no, hay que quitarlos, hay que remover todo eso, porque no hay necesidad de, de, de colocar tantos símbolos gráficos y al final no estar diciendo nada, sino que estar complicándolo. Entonces, lo, lo importante del logotipo es que comunique, y que comunique bien, ¿no es cierto? Ya sea el producto, ya sea. Eh, no vamos a hablar de los valores, porque es algo que estoy aprendiendo. Mucha gente dice, no, es que el logo comunica los valores. ¿Cómo, qué, cómo, vas, a, cómo vas a ver una imagen y vas a decir, y, me, y tú me puedes decir qué tipo de valores tiene la imagen? ¿No es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo me puedes decir eso? O sea, yo te pongo un logo cualquiera y ahora yo te agarro y te pregunto, ok, vamos a agarrar este. ¿Ok? Agarremos este, este logo. Y este logo de Harry Izquierdo, yo quiero que ahora tú me digas los valores que representa este logo. O, o los valores que el logo quiere representar de la marca. A ver, a ver, me cruzo, aquí espero. A ver, cuéntenme ustedes los valores de la marca por ver un símbolo gráfico. A ver, díganme. ¿No es cierto que no? Entonces, hay un montón que se ponen a escribir: es que el logo representa los valores de la marca. Cómo va a representar algo que no sé ni para mí puede significar una cosa para ti otra, o sea, alguien está acá conmigo, me están agarrando la mano o, o no, me están entendiendo lo que le estoy tratando de explicar, tengo que ser crudo y tengo que ir al hueso, entonces cuando a veces tratamos de poner, yo creo que los diseñadores como 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 no sabemos qué decirle al cliente una vez que ya hicimos el logo, solamente que ahí está su logo es la imagen que lo representa a usted, pero no que representa los valores. ¿Sí? Yo qué sé qué tipo de valor. O sea, la gente cuando ve el logo, vemos el... el si yo te pongo eh, una marca desconocida, los valores, en otras palabras, se crean con el tiempo. ¿Sí? El valor de una marca, cuando, cuando tú agarras el producto, empiezas a ver el producto junto con la imagen gráfica que es el logo. Y tú empiezas a ver que ese producto es, es bueno, es durable, eh, eh, tiene funcionabilidad, eh, eh, es costoso. Eh, voy viendo que cuando escucho a las personas hablar acerca de, 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 ese, de ese producto en sí, yo ya voy conectando emocionalmente. Pero si a mí me presentan un símbolo gráfico que yo nunca escuché y nunca vi en mi vida, ¿cómo voy a saber qué valores tiene? No tengo ni idea. Entonces, dejemos de escribir tanta tontera de que oh, representa los valores de la empresa. ¿Qué valores? No, no tengo ni idea de qué valores son. No sé si me, me estoy explicando. Entonces, no pongan tantas tonteras cuando llenen su manual de identidad corporativa. El logo representa los valores de la. Ah, dejen de joder. No vendan buzones, dirían en Argentina. Dejen de estar vendiendo buzones. ¿Ok? Entonces, una vez se pone, no, es que este logo fue pensado porque representa eh, los. Montes eh, del Everest y, y solo hiciste dos montañitas así. Y, ¿Y vos querés que la gente se dé cuenta que esos son los montes del Everest? ¿Estamos, ¡Estamos locos! Bueno, <laughs> quería quería que nos riéramos un rato, pero espero que algunos de ustedes estén agarrando la onda. Eh, va, panadería. Mira, yo creo que hay un montón de símbolos que necesitas evitar. Um, y Porque no hay necesidad, la verdad. Tenés esta bandera, la, la, la palabra panadería parece que se estuviera cayendo. Tenés el gorrito del cocinero, uh, la tipografía luego atrás. ¿Cuál, ¿Cuál es la jerarquía o panadería o el nombre del negocio? ¿Cuál vas a utilizar por jerarquía? Una está arriba, sobre un, un banner o una bandera roja, muy fuerte, llama muchísimo la atención. Y luego tengo occidental abajo, que ni siquiera tiene la curvatura correspondiente como para que tenga un flow, para que, para que se sienta, ¿no es cierto?, que es parte, que esté integrado en el logo. Tengo luego después ese aro que encima está como aplanado, no está totalmente redondo. Si fuera redondo, debería ser así, ¿no es cierto? Miren, hasta estirándolo yo un poquito, ya podemos ver que se ve mejor, que, ¿no es cierto?, pero el otro se veía achatado, obviamente estiro, pero al, al haberlo diseñado el gorrito de cocinero, ahora está todo estirado. Porque sigo pensando y sigo les diciendo que hay demasiados, demasiados elementos. Entonces, voy a, voy a ver si busco por aquí rápidamente uh, un, un, una banderita de estas. Uh, banner, uh, rápido, porque no tengo tiempo de ponerme a, a crear uno ni nada de eso, pero es para tener más o menos una una idea de este tipo de, de banners y este tipo de cositas que buscamos. Lo puedo llegar a construir, voy a agarrar cualquiera. Ups, ahí puse el, el link. <laughs> Le ayudamos aquí a nuestro compañero Héctor. Héctor, Héctor, Héctor. Héctor. Eh, no sé, vamos a dibujarlo rápida, rápida, pero muy rápidamente. Si ¿sí? no, no se pongan. no se pongan muy exquisitos ustedes, eh. Vamos a dibujarlo en menos de lo que canta un gallo. Listo, ya tenemos esa parte. Ok, y ahora voy a dibujar esta otra parte. Vamos a ver por aquí. Vamos a tirarle la curvatura por acá. Lo, lo dibujo así todo entero en vez de dibujarlo en dos partes. Vamos a venir aquí. Cerramos ahí. Voy a meterle un poquito de transparencia. Um, ¿Qué tal los streamings? Se están viendo mejor, ¿no es cierto? Se disfrutan más así. Vamos a cerrar aquí. Um. Che, ya estuve lanzando. No sé a cuántos les llegó. Eh, incluso no se necesita hacer así todo largo. Miren, si yo corto ahí. A ver, no, aquí. Vamos a cortarlo por la mitad. Lo voy a cerrar ahí. Voy a tirar la curva aquí. Vamos a cerrar aquí. Cierro ahí. Cerro aquí. No necesito que sea tan. Tan largo. Eh, control C, Control F, pego en el mismo lugar. Ups, ¿qué pasó aquí? Oh, no está cerrado. ¿Por qué? no está cerrado? Ok, ahora sí. Listo. Eh, control C, Control F, botón izquierdo, transformamos, reflejamos. Eh, ¿Dónde se me fue esto? Ok, se me disparó por aquí. Preview. Ok, ahora sí, lo vengo y lo pongo por aquí. Uh, y estos dos lo que voy a hacer voy a hacer subirle pasidad lo voy a transformar en una sola forma listo le voy a vamos a agarrar los colores que este rojo um, y vamos a poner esto por aquí esto lo vamos a traer hacia el frente ok um, y esto está creo que por aquí Okay, vamos a bajar un poquito más. Ok, ahí tenemos eso, eso. Y luego tendría que tirar aquí rápidamente. Vamos a tirar un triangulito por aquí. Ya, sí. ¿Quieren que los lea? <laughs> Deben estar ahí como que. Reflejamos, transformamos. Reflect. Ok. Listo. Lo traemos para aquí. No, no me calzan los bordes, pero aquí ¿Qué hacemos? Magia, aquí hacemos magia Traemos esta puntita para aquí Listo el pollo Pelada la gallina, decía mi abuela Estamos listos Ok aquí Lo tengo, sé que no es No es La perfección la perfección Pero ahí vamos, ok, vamos a Bajar aquí, no le voy a tirar degradé Ni nada de eso, no me interesa la idea es que agarren el concepto, vamos a tirar aquí este y vamos a agarrar este, vamos a tirar aquí, pero luego lo que vamos a hacer es abrir aquí un poquito, pasar esto por acá, le bajamos la tonalidad, ups, y queda You Win, perfect. Ok, ya, lo dibujamos rápidamente. Hubiese sido bueno una sombrita por aquí al costado, pero listo, no nos vamos a poner en tanto mate. Uy, 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 ¿qué hice? Um, lo voy a seleccionar. Trae por acá porque hay un montón de cosas. Traigo por acá y lo voy a agrupar. Listo, ya eso no se me quita. Esto lo voy a achicar, no necesito tan grande. Ok, otro de los dibujitos que quiero hacer, por ejemplo, es el dibujito de la espiga. Los voy a leer un poquito. Ok, a ah, en Héctor, Alan, justamente Alancito. Gracias por ah, nada, por. Por estar, che, Alancito. Radio Variedades TV, saluditos, che, gracias por estar conectados, la verdad, muchísimas gracias. Flowstar, um, se ve excelente, saludos de Nicaragua, qué bueno, si, si se ve y se oye excelente. Más que suficiente. John Paul Campos, excelente, se ve muy bien. Saludos de Perú. Muchas gracias. Héctor, estimado, recuerde que te voy a enviar los flyers a siguiente cuenta de correo electrónico. Ta, ta, ta. No, no pongas información ahí personal. Tú mándamelo y si como siempre les digo, si puedo, tengo muchos, muchos logos en, en hold. Así que tengan paciencia, ¿sí? Y si, y si todo esto lo estoy tratando, lo hago gratis, lo hago de manera para ayudarles y a veces no te toca el tiempo, no, no te enoje, o sea, no lo digo por ti, pero en general, no, no se enoje, o sea, trato de hacer lo mejor que puedo, ¿ok? Se imagina que estuviera revisando el logo de todo lo de cada rato, pero no vivo. <laughs> eh, se ve muy cool. Abrazos, Chris. Ojalá puedas darle una revisión crítica a mi logo. Estamos activos. John Paul, como te digo, ahí mándamelo, please. Dale, yo no tengo problema. Eh. Para eso hago los streams, para revisar. No crean que prefiero uno que el otro. Yo, yo no tengo preferencia. ¿Cómo va, compadre? Saludos. Te te envío o te veo o, o no sé qué. Desde Ecuador, saludito, Elizabeth. ¿Cómo estás, nena? Saludos. Aurelis, ¿cómo está la otra nena? Che, ha aumentado la cantidad de mujeres que me está siguiendo. No sé por qué, pero era 70 30 las estadísticas y ahora se disparó 65 35. ¡Pum! Ahí las mujeres, como diciendo, estamos activas, papá. Nosotros también diseñamos nos gusta el arte, el diseño gráfico. Esto no es para ti, pues nada más, nosotros también. Jaja, ja, se eh, dice qué emoción estoy estudiando por mi cuenta diseño UX. Oh, qué bueno. Recién conocí tu canal y me enganchó. Qué bueno, buenísimo. Ese, ese, Ves, por ejemplo, ese mensajito, ese mensajito, ¿cómo no lo vamos a poner ahí en vivo y directo para que todos también conozcan a Aurelis Moreno? Saludito, a Aurelis. Gracias por tu comentario. La verdad, muchas. Pero muchas gracias. Eh, Leo Marco, en el logo de la panadería solo basta con las espigas de trigo y quedaría muy bien. A eso voy, me falta todavía ese detallito, pero Leo Marco has dado en el clavo porque apenas lo vi, dije entre el gorro, el cocinero y las espigas. Lo más representativo ahora no es el logo que wow, súper original, pero necesitamos no que sea tan original, sino que funcione. Y esa es la verdad. A veces nos matamos pensando en un logo tan original que nos olvidamos de la funcionabilidad de la aplicabilidad, si podemos decir, el logo que funcione, que trabaje, que conecte, ¿no es cierto? Que, que realmente cumpla la función de, de comunicar, ¿sí? Estoy comunicando con un símbolo gráfico eh, y no me vengan a decir, comunico los valores, no, no estamos comunicando ningún valor. <laughs> eh, Carmen Pérez, hola, Cris, llegando tarde, no, no llegues tarde, pero que sea la última vez. <laughs> de Da Saavedra, sí, consentimiento, Wilmer Huertas. Uh, hola mi Quijo, Leo Marcos está riendo, me encantaría hablarle así a mis clientes. Uh, bueno, no, yo a mis clientes a veces no les hablo así, dependiendo, ¿no es cierto? Hay algunos que. Ya he echado un par de uno, ¿eh? le he dicho, mira, contigo no trabajo más. Um, Aurelis Moreno, ICAM, ICAM con, eh, perdón, cam es eh, la letra E en inglés, ICAM. ¿Okay? Y doble M al, fin, al final. Luego tal vez pueda poner el logo porque me están haciendo el aguante. Lo pueden descargar por 14 días, pero yo les recomiendo que si no lanzan streaming, se guarden para cuando abren su canal y ya estén para que abrirlo y esos 14 días lo puedan realmente aprovechar. Porque si abres la, por, la cuenta por 14 días y solo vas a subir un streaming en esos 14 días, no le vas a sacar el, el, el jugo de, de probarlo y de ver cómo funciona. Es para, solamente para Mac. ¿Qué más? Elizabeth, mucho chamullo, diría yo, cuando dicen que es lo que representan. Sí, mucho chamullo, mucho chamullo. Esa es parte de, de, de vender. ¿eh? Este tomate impresionante. mire ese color rojo único en el mundo. Es un tomate, mano, y todos son rojos. ¿Me entendés? Pero entonces, sí, mucha sanata, diría. Um, Alejandro Chávez, coincido con, con Daza... Da Saavedra, así enseñan en la universidad. Yo considero que algunos logos sí pueden representar algo con solo verlos o mejor dicho, generar algo. Bueno, generar es una cosa, despertar una emoción y es muy, muy tuyo. La emoción que te despierta a ti, a mí no me despierta nada, ¿no es cierto? Y pasa lo mismo con lo de los colores. A veces tenemos una, un patrón de conducta que seguimos con el tema de los colores, pero en realidad el, el, lo, está, está comprobado que hay colores que eh, representan una cosa, pero también se, se puede usar en otra cosa. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabían que, por ejemplo, el rojo representa peligro o lo tenemos instalado en nuestra mente peligro? Pero ¿cuántos productos de comida eh, tienen su envase el color rojo? Y no dejamos de comprarlo porque tenemos instalado en nuestro mate, en nuestro coco, que el rojo es peligro. ¿No es cierto que no? Lo compramos lo mismo, chocolate, dulce, que utilizan el packaging en color rojo. Entonces, es como que hay después vamos a platicar de eso. Ah, una cadena una cadena de valores todo eso va más allá del logo pero esos ya son dependiendo la empresa claro cuando ya conoces la empresa conoces cómo trabaja etcétera ya podés decir ah bueno el logo identifica o eh, o sea pero ver un logo y que uno agarre y diga ¿Qué representa? ¿Valores? ¿Qué valores? Cuando vos ves un, una imagen gráfica, decís, eso representa... Si no conoces a la gente que trabaja, que son lo que realmente van a... Ver, ¿Cómo una imagen gráfica va a representar valores? Ok, Alan Scott, esas banderillas las trae Illustrator por defecto como forma de un pincel. Sí, pero bueno, ahí le mostré rapidito cómo, cómo la hacemos. Está por... ¿Por dónde? Por shapes. creo que por aquí. A ver, por aquí por aquí, y eliges, sí, por aquí, o creo que For o por algún lado está, sí, a ver, los Brush, creo, también, por algún lado están, pero no es más fácil con, el, con la pluma, ahí de una vez lo hacemos, pero gracias, a Alejandro, eh, gracias, Alan, digo, Enoch, buenas noches, Chris, buenas noches, hola, Chris, me dice Luis, un gran tipazo, un buen trabajo, 100% recomendado, gracias, Luisito, gracias, eh, Wilmer, Chris, mi logo, mi quijo. Hey, Chris, pero adó, pero ¿dónde está, mano? ¿Ya lo enviaste? Este Wilmer me va a volver loco. Valuel Ortega, saludos desde el norte Carolina. Saluditos, Valuel. Un abrazo hasta North Carolina. Um, Martín, hola, Chris. Saludos de Perú. Gracias, che, por estar. Michael, hola, Chris. En el metro, aunque parado viéndote. Gracias, Che. Gracias. Hola, maestro. Saludos de Paraguay. Me dice Huguito, ¿cómo están todos? Necesariamente un logotipo debe ser asociado, o evi... necesariamente un logotipo debe ser asociado o evidente al servicio, no necesariamente. Los logos no están para explicar cosas, ¿sí? Eh, Apple tiene forma de manzana, uh, se ve como una manzana. Pero no vende manzana, no es una verdulería. Apple vende tecnología. Entonces los logos no están para, para, de, para demostrar qué, qué hacen. ¿okay? Qué, ¿Qué servicio prestan? No, entonces cuando nosotros ponemos la espiga y el pan y ponemos panadería, a veces no hay, no hay necesidad. Entonces eso es lo lindo también de, de ser creativo, que no tenemos que depender y de poner un pan en una panadería o un helado en una heladería. No, no. Um, o sea, no hay una regla que indique que sea así, por lo menos que yo sepa. Eh, listo, vamos a hacer la espiguita esta entonces <coughs> vamos a tomar un poquito de agua, gracias. Y vamos a ver estas, estas espiguitas. Que a veces cuando las formas son muy complicadas es mejor, mejor dibujarlas, ok. Mejor dibujarlas, dibullarla. Vamos a dibujarla. Vamos a meter. Pero aquí necesito agrandar bien porque si no, no veo un chorro eh, vamos a hacer curva porque me está tirando así ah, digo yo digo yo esperen verá que hay algo que está mal y tiene que ser esto snap to pixel que quitar eso view snap to point vamos a remover todo eso pues si no no me deja tranquilo ven ahora si sí fluye esto ahora si sí fluye si sí fluye a curva y contracurva, aquí vamos a ver. Pero bajamos este para que me pueda tirar la contracurva. Ahí no se ve bien eso porque no lo hice, no lo hice como debería ir. Pero aquí tampoco, no tiene que ser exacto. Pero bueno, más, más, más o menos, más o menos más o menos más o menos la hojita eh, entonces vamos a, a armar este este esta este espiga que de seguro lo que utilizan la mayoría cuando no contratan un diseñador es que agarran iconos eh, o, o imágenes de internet y bueno lo que sucede es que están obviamente todas eh, esto siento que va por aquí eh, obviamente están todas eh, pixeladas porque no, no tampoco conocen eh, qué, qué medida es la que necesitan, entonces eh, nada, ahí bajan cualquier cosa y hacen un sancocho ahí y listo, pero nada, para eso está este canal, para que aprendamos y sabes que hay mucha gente que, que tal vez de esto que yo estoy haciendo, muchos diseñadores dirían ¿Cómo puede darles un logo porque los procesos de los logos no se hacen de esa manera y tienen razón? No no es el proceso que yo llevo para desarrollar una marca. Pero yo entiendo que el nicho o la propuesta aquí en este canal es ayudarle a esos microemprendedores que no tienen plata para desarrollar su marca y eso no los va a frenar para crear su logo. no no, no los va a frenar. Con el tiempo se darán cuenta cuando entren los recursos, se van a dar cuenta y van a poder contratar a alguien si es que ellos no, no, no pueden o no, no, no saben. Se van a dar cuenta que su marca los necesita. Y entonces van a contratar a un, a un diseñador profesional en, en, sus, en sus posibilidades. Pero no los va a frenar de, eh, de abrir su negocio. Como sea, así si tuvieran que poner, no sé, cualquier cosa. Lo van a hacer porque ya están decididos a hacerlo. Entonces. El motivo por el cual yo hago esto es porque quiero ayudar a esos microemprendedores que no tienen la posibilidad ni el presupuesto. No puedo ayudarlos a todos ni dedicarles, te imaginas, para crear una marca como debería ser creada. No puedo. Pero por lo menos quiero darles una alternativa que les ayude un poquito. Es, esa es mi intención con este canal. Ayudarles y darles alguna herramienta a ustedes que los ayude un poquitito a, a tener algo. <coughs> Perdón a tener algo que, que sea un poquito más aceptable de lo que, de lo que vienen haciendo, ¿no? Entonces, eh, nada, ese, ese es el propósito principal. Entonces, disculpen si no les caigo muy bien a los, a los maestros de diseño, ¿no es cierto? Porque tampoco nunca digo que soy el mejor, tengo mucho que aprender, tal vez soy hasta el más malo de todos, pero este más malo de todos lo que intenta es ayudar a la gente que me, que me sigue, eso es lo que trato de hacer. Uh, dándole una alternativa, porque a mí de nada me sirve, y a ustedes tampoco, que yo les, les, les diga cómo usar Photoshop y cómo usar la pluma. Por eso no lo hago tanto, porque podría. De nada le sirve, porque no le soluciona un problema. Usted tiene un problema con su marca, ¿no es cierto? Tiene un problema con su logo. Entonces, ¿yo qué te tengo que ofrecer? ¿Cómo usar la herramienta? Eso sí, puedo entender que aquí hay gente que necesita aprender una herramienta porque le gusta el diseño. Pero lo que yo quiero pro proveerles o, a, o darles o entregarles es una solución al problema que ustedes tienen. Y el problema que ustedes tienen es un problema de marca. No, no saben cómo, cómo solucionar ese problema de marca. Entonces, bueno, voy a ir un poquito más rápido porque si no terminamos más. Um, entonces, chiquillos, eso es lo que intento, eso es lo que intento hacer. Solucionarles un problema. Ahora, si quieres criticarme y decir, no, así no se hace el logo, ¿cómo le vas a entregar eso? Bueno, tranquilo, tú, tú puedes criticar y decir lo que quieras, está bien, no hay problema. Pero yo siento de verdad que a, en este caso a Héctor lo estoy ayudando. Es, eso, esa es mi, mi misión, <laughs> sentir que lo estoy ayudando, sentir que le puedo dar una alternativa, ¿no es cierto? Eso, ese es el propósito, el propósito mío. Ok. Comando Group. Voy a traerlo para aquí. Tal vez no sea esto, uh, no tenga el mejor estilacho. Sí, pero tal vez puedo agrandarlo un poquito más. Puedo rotarlo, puedo ponerlo por aquí. Y lo que voy a hacer es. Ok, y tal vez, no sé, agarro otra y, y, lo, y lo flipo, <laughs> y lo flipeo. Y luego encontrarle por algún lado la formita, a ver cómo le, cómo le hacemos. No sé si, si dos con una tal vez es suficiente, ¿no es cierto? O tal vez quedaría mejor por arriba. Uno por detrás, uno por arriba, eh, o tal vez uno solo horizontal. Tal vez no es la mejor espiga tampoco. Siento que, no la, siento que no la puedo encajar en ningún lado. Siento que no la puedo encajar en ningún lado. Vamos a ver. Y ahí es donde todos ustedes van a empezar. Ponla así, ponla así, ponla así, ponla así. Ponla, ponla como te digo. <laughs> Transform, reflejamos. Ok, creo que por ahí podría ser. Tiene que verse simétrico. Arrange, send to back. Tal vez un poquito más así. No sé, estoy, estoy jugando. A ver qué. Eh, las pongo aquí, un poquito más nivelado. Eh, puedo bajar un poquitín aquí. Y dijimos que el nombre panadería, panadería, vamos a buscar ahí una tipografía así como muy loca. Pero yo prefiero el nombre arriba, que es. Occidental, sí. Y vamos a buscar así una tipografía handwrite, a ver si tengo alguna. Tampoco se vea muy loca, sí, sino que se vea legible, porque estas tipografías a veces cuestan mucho que, que se lean. Ok. vamos a tirarle el Vamos a mantenerlo. La idea es mantenernos con, con dos colores, ¿no? Esa es la idea. Eh, déjenme ver. Entonces luego lo que hacemos es... Eh, déjenme ver. Podemos ir a... Déjenme ver. ¿Qué texto? Eh, ¿Qué dijimos? ¿Panadería qué? Ah, panadería. ¿Panadería qué? Panadería. Eh, voy a agrandar el tamañito un poquito. Porque la idea tampoco es que esté demasiado grande. Y aquí sí puedo... Voy a leerlos, a ver, mi, mi gente, mi muchachada. ¿Cuánto estamos conectados? Le han dado like al video, che. ¿Dónde estamos? Estamos por acá, a ver. Somos una banda, ¿eh? Somos un buen grupo. Buen grupo. Me gusta, me gusta. Me gusta. Um, Luis Gonzalito, ahí está surca. Mirá, papá, le acabo de terminar su marca. Eh, Luisito, ¿comenta? no has comentado por ningún lado que te pareció tu marca. Le, le pasó en streaming. He eh, anunciado a, a los cuatro vientos que. Que, que está tu, tu logo listo ready y tú no, 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 no has dado no, no has aparecido man, por ningún lado ah, hola maestro, ¿cómo está el Paraguay? ¿cómo está todo? necesariamente ya lo respondí Leo Marco, Hugo, Buda no necesariamente depende de todo ahí están hablando entre ellos el símbolo del Jin yang no transmite no transmite valores sí, pero ya lo conoces desde antes se instaló previamente si tú nunca hubieses visto el símbolo del Jin yang previamente, tú no sabes qué es me, ¿Me explico? Tú lo sabes porque ya está impregnado en el logo la cultura, sabes que viene de, de tal vez del budismo, ¿no es cierto? Que es oriental, entonces todo eso ya ya se te impregnó a ti. Alguien te explicó, pero seguro la primera vez que tuviste el logo, tú, tú no sabías qué te transmitía. No, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Y, y lo que te puede transmitir a ti es diferente al otro. Así que si yo dijera ah, los valores que transmite este lobo y el otro dice, oh, a mí me transmitió otros valores, <laughs> entonces hay algo que no está bien o hay algo que no funciona. ¿Sí? Uh, pero buena, buena, buen pensamiento, Orlandito. Muy bueno. Uh, Michael me dice, salud. Dejen sus likes, chicos, para que Chris pueda subir más contenido de diseño. Gracias, Carmencita. Ahí con tu ayuda, mira ahí. Correme la voz. Mira, yo necesito a alguien que me maneje el Instagram, que me lo haga que ¡pum! explote, papá. Y ustedes son bravos en eso. Están metidos 24 horas ahí. Así que eh, necesito a alguien que me haga marketing en, en, en Instagram. En Instagram, papá. Eh, pero gracias, mi Carmen. A Leo Marco, el Jin-Yang es un símbolo de principio filosófico, tiene sus valores, pero creo que no cumple la misma función que un logo. Es un logo, es un logo, pero nosotros no conoceríamos el valor de eso, los valores que representa o la filosofía que quiere transmitir si no lo hubiésemos conocido previamente. Si alguien nos muestra, yo te puedo mostrar, agarro cualquier símbolo, cualquier marca. De cualquier compañía que no sea conocida, y te la muestro ahora mismo, y yo te voy a pedir que tú me digas cuáles son los valores de esa compañía. Y va a tener que empezar a inventar porque pues, no los conoces. Por ver una imagen gráfica, vos no sabes qué valores tiene. Ah, Cris, compartí tus videos en una de mis exposiciones y ahora la mitad de mi salón te ve. ¡Eh! Hey, gracias, che. Gracias, Maquito. Eso es, esos son los fans. Vamos, vamos a poner. Maquito. Maquito, aquí, aquí vas, papá. Aquí vas, Orlando. Yo creo que sí, opiniones. Yo creo que sí, opiniones. Está bien, Orlando. O sea, pueden opinar. Yo te estoy dando mis argumentos. Necesito que me tiren argumentos sólidos. De seguro se van a meter ahora en Google, papá, pero a full a buscar a ver uh, si, si los logos transmiten. Pero yo, bueno, tengo ese, esa posición. Así que usted me dice. Con concuerdo con vos, Carmencita, ayudemos. Con un like. Acá las mujeres se unieron, papá. Pero al toque. Y eso me encanta. Que la comunidad se una, se conozcan. Incluso se pueden intercambiar Instagram, conocer sus trabajos, ayudarse. Eso está muy bueno. Ustedes me avisan. Alguien me ofreció un WhatsApp a tratar de, de tirar así los, los. ¿Cómo es? Tirar así los. Uh, eh, Hacer un, un, un grupo en WhatsApp, pero digo yo, si empieza a sonar esa cosa, como que me, me va a estresar, por reventar el teléfono. Si de por sí ya me. O sea, la cantidad de emails, la cantidad de cosas, el sitio web, che, el sitio web, cristiancastanare.com. He bajado, tengo ya cuatro activados, los cuatro blogs. Dejen sus comentarios a ver qué les pareció los blogs. Me encantaría leerlos ahí que queden registrados en el sitio web. Y también, ya eh, dejen mi, mi ebook. A muchos de ustedes le debe haber llegado por correo el que pudieran descargar ya el ebook. Así que vayan y descarguen el ebook y lean y aprendan. Y nada, está buenísimo. Ah, completamente gratis. Solo regístrense para que cuando saque cosas nuevas o promos nuevas o cosas para Photoshop o Illustrator, ustedes sean los primeros en, en recibirlo. Maestro, una consulta que me carcome como diseñador. Una paradoja: ¿debo crear una marca personal o marca de mi negocio? Bueno, no, ahí tú puedes elegir qué tipo de marca quieres crear. No hay una regla que diga cuál tienes que crear primero. Uh, yo creo que conecta mucho más a una marca personal, porque la gente se conecta con la persona, o yo deseo, es más, ustedes ahora no están conectados con Pibi Logo, ¿no es cierto? Que no? Ustedes están conectados con Cristian Castaner Y eso es lo que me llevó que tener un sitio web, Pivilogo.com, lo quite y ponga CristianCastanares.com y crear todo. Y ahí ustedes van a ver mi cara, porque mi cara es como el icono ¿no es cierto? Ustedes siempre me ven con gorra, me ven con, con. Mis anteojos son muy característicos, los uso siempre. Um, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, mi sombrero típico que por ahí lo ven, que con eso salgo en todos mis emails, en todos lados. Entonces, se vuelve como un icono, ¿sí? Me, me representa. Y usted, donde me ve la barba, muy común, antes la tenía muy larga, a veces hasta desprolija. Después, la fama me fue llevando. <laughs> Me fue llevando a que me, a que me arregle un poco, porque uno, como diseñador, está acá entre cuatro paredes, diseñar nadie lo ve, esto no es para salir en vivo. Pero ya empezaba a ver que che, me están viendo 10, 20, 30, 100, mil y ya somos 15,000. No, arreglate un poco, <laughs> por lo menos. Pero, o sea, ustedes saben, esto de diseñador: cuando un diseñador se iba a exponer frente a una cámara y que miles de personas lo vieran. <laughs> Yo, por lo menos, llevo 20 años haciendo esto y, y no, pero ahora uno, bueno, sale, se expone, debe cuidar la imagen y verse bien y trata de, ya sabes. Ok, um, coincido con Chris, gracias. Yo te lo hago, Chris. Dale, Carmencita, ahí escribíme por Instagram, y decime cómo me puede ayudar o qué necesitas y ahí, a tus órdenes. Gracias, Chris, por el ebook. Oh, lo leíste, ¿qué tal? ¿Te gustó? Hobbitware. Uh, es verdad, gracias por el PDF, lo descargué, buenísimo. Léanlo, cada tanto voy a estar buscando. Me gustaría. Si algunos son diseñadores gráficos y les gusta escribir blogs, me encantaría que puedan escribir un blog, obviamente original, personal, eh, que tenga que ver con todo esto que hacemos. Y a mí me encantaría publicarlo en mi sitio web. Así que eso es otra, es, es buenísimo. Me gustaría poner tus redes sociales y nada, lo que tú tienes, darles. Que la página web sea una plataforma para que ustedes compartan también. Eso me encantaría mucho. Um, antiguamente la transmisión de un conocimiento era sintetizar la manera gráfica, un concepto lo conocemos como logo, dice Huguito. Uh, logo en griego es palabra, así es. Estaría chido que nos enseñes cómo empezar un logo desde cero con conceptos y así. Ok. Almita, tengo un video de cómo hacer un logo con forma de un animal. Búscalo. Creo que hace como tres o cuatro videos antes que este de streaming. Antes, entonces, no logro, no logro, no logro. Voy a mover esta espiga, tal vez es la forma de la espiga, el dibujo de la espiga. Pero nada, creo que vamos a subir panadería un poquito, la vamos a centrar. Creo que. Piensa, Cristian, piensa, piensa, eh creo que está muy muy desconectada vamos a unirlo un poquito o tal vez el que después lo podemos ver um, vamos a ver dónde estás dónde estás dónde estás amiguito dónde estás creo que un poquito de curvatura para continuar con esto y déjenme ver si yo voy a buscar una Entonces prefiero prefiero que lo tranquilamente lo podemos dibujar pero prefiero algo así. Tranquilo. Cerramos ahí. Ciérrate. Ciérrate. Ok. Vamos, elegimos aquí. Image trace. No va a haber ningún problema. Quitamos esto porque la verdad es horroroso. Ustedes no me dicen nada porque me quieren mucho. Pero eso no good. Uh, Ungroup para eliminar el fondo. Se eliminó todo porque a veces hay que hacerle varias veces desagrupar. Hasta que logra desagrupar todas las capas. Ahora sí. Ahora sí si se dan cuenta, ya pude. Eh, Desagrupar. Vamos a achicar. La espiga, como, como ven, no tiene que ser literal una espiga. ¿sí? No tiene que ser literal una espiga. Vamos a agruparlo para que no se nos vaya. Y yo creo que rompiendo y tirando como de contracurva. ¿okay? Creo que tal vez el, el, el banner está demasiado. ¿No es cierto? Y tal vez no hay necesidad del, del banner puede ser que esté demasiado o puede ser que esto va aquí panadería iría abajo vamos a ponerle color para que se vea pondríamos aquí occidental lo traeríamos aquí que no tiene obviamente el mismo hay que traerlo hacia el frente dónde estás amiguito ranch Front. Oh, porque no, no me agarraste el color 7 Pero lo que voy a hacer es que lo vamos a expandir. Vamos a expandirlo. Y ahora sí me va a tomar el color. Y ahora sí lo voy a traer aquí. Y ahora tenemos que conectar o fusionar esto de... Creo que el, el icono está muy largo, muy grande. Y creo que panadería lo podríamos agrandar un poquito, pero ahí no me lo agrandó. Okay. Creo que está un poquito. Ok, entonces lo que voy a hacer va a ser <coughs> arrange, transformar, reflejar. Damos ok. Y tal vez no tan así, sino un poquito más... Esto también siempre dupliquen por cualquier cosa. Eh, lo voy a compactar un poquito, siento que está muy desprendido. Sí. Tal vez no es la tipografía correcta. Y eso puede ser, pero solo te vas a dar cuenta cuando lo pruebes. Vamos a expandirlo para que me quite todo eso. Ahora lo voy a achicar un poco porque la jerarquía es que aparezca primero el nombre. Y entonces aquí yo puedo ya jugar con ese color. Eh, ese color dorado. Y entonces. Yo creo que aquí ya podríamos. Podríamos ya empezar a jugar. Con con las formas. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a rotarlo. Es rara la posición, pero quiero ver si podemos integrar un poco más el, el logotipo, ¿no? Eh. Creo que está empezando a tomar forma. ¿Sí? Creo que está empezando a tomar forma. Ustedes me dirán, ustedes son, son los críticos, están del otro lado. Pero creo que está empezando a tomar forma. ¿Qué más? A ver quién, quién está por aquí conectado. Gracias a toda la gente. 29 personas conectadas. Muchísimas, muchísimas gracias. Ah, estaría Cris. Sería bueno sintetizar ese concepto en lo más mínimo. Utiliza la O y el. O y el las espigas de trigo dentro de la O siento que, que, que va a ser demasiado acuérdate que cuando lo, lo reduzcas de tamaño se te puede complicar meter una imagen dentro de dentro de una letra se te puede complicar pero bueno, estoy tomando otro rumbo, pero, pero está bueno Chris, sería, eh, gracias Mauricito P podríamos probarlo, déjame que termine aquí a ver cómo queda y la palabra occidental es muy amplio y es difícil asociar con una panadería específica. Pero bueno, es el nombre que tiene. Tal vez el negocio ya empezó, así que eh, está bueno el comentario. Huito. Claro que sí, puede, puede, puede ser, uh, pero me dices que es muy amplio y es difícil asociar con una panadería específica. Es que no necesita, el nombre no necesita tirar referencia de algo. Um, ¿Cómo te puedo explicar? No porque diga occidental no no tiene que ser una panadería, ¿sí? No porque te quiero sacar ¿cómo te puedo explicar? A veces sí, pero a veces no. Yo, por ejemplo, estoy viendo la marca de mis cámaras de foto y dice Sony. Tú porque conoces ya la marca, pero si hubieses visto Sony por primera vez, ¿tú cómo asocias esa palabra inventada Sony con cámaras de foto? ¿Sí? O tal vez, si remontamos a que Sony empezó siendo, creo yo, una compañía discográfica, bueno, entonces ahí Sony, Sonido, Sound, tal vez, porque ni siquiera en inglés es Sound, pero es una compañía japonesa, entonces hay que ver, no siempre aplica, ¿eh? Espigas arriba de Occidental o a un costado no centradas. Eh, me dice Leo, espigas arriba de Occidental a un costado no centradas. Puede ser así. Pero, ¿por qué no centradas? Yo creo que sí hay que tirar las entradas. ¿eh? Y ahí me está gustando más. Y aquí tal vez me está gustando más. Tal vez está muy pequeño. <coughs> y esto tal vez... Eh, un poquito más pequeño. Pero yo creo que aquí necesito un elemento de amarre. Que puede ser... Vamos a volver esto para aquí. Que puede ser. Vamos a ver, ¿cómo es que hacemos? ¿Cómo es que hacemos estos, estos aros de una manera simple? A ver, tírenme ustedes a ver cómo podemos hacer eso, esas curvas y esos aros de una manera simple. De, a ver, 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 los quiero ver. No empiecen a googlear. Si no saben, no digan, no sé. Y ya. Yusmera Palacio Ferrer, hola Cris, saludos. Hola, Cristian, saludos desde Colombia. Acabo de terminar mi logo personal, gráfico gráfico y us o gráfico use o gráfico use soy técnica profesional en diseño gráfico buenísimo Yusmeira gracias por estar y me honra tener una colega aquí en este canal uh, para nada chupa chups no sé qué, qué son los chupa chups deben ser eh, eh, creo que son lollipops Wilmer Huerta Chris la espiga que estén arriba de la palabra occidental sí ya la puse a uh, Alan un consejo para explotar la creatividad, hay veces que me bloqueo y no puedo sacar nada, dos días después saco todo como si nada, nada, tómate esos dos días, esos dos días son los que necesita tu cerebro para oxigenarse, para respirar, para ver cosas nuevas y para que la creatividad venga, sentado en tu casa, en el basement, en el sótano, en el, en, en el cuarto no va a venir la inspiración, así de simple, tienes que tomarte esos aires y no todos eh, hacemos un logo desde una sola vez. No pasa, no sucede. Yo me tomo varios días puliendo, refinando y a veces creando cosas que después digo, esto es un vómito, tengo que tirar esta porquería que no sirve para nada y empezar de nuevo. Porque así es la vida del diseñador. Como les digo, a veces nosotros los engañamos un poco, tiramos un diseño, ¡ay, qué bueno! ¿Cómo lo saca? No, gracias que existen las herramientas de edición. Pero si no, 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 aquello te dice, no, tú, solamente tuve media hora para diseñar, nada no, tuviste como cinco horas y te salió eso. <laughs> Hola, buenas noches, saludos cordiales de Bolivia, saluditos Jer Jerko Urginovic, saluditos, che, Wilmer Huerta, Chris, si las dos CC se forman con las espigas, sí, podemos hacer un montón de cosas, mano. Alan Scott es normal de hecho ahora estoy en un bloqueo y ver los directos de Christian me motiva ahí está, mira, eh, ver, verme a mí y ver a otros que diseñan te puede motivar mucho mira, hay mucho para, para ver gracias Leo Marco, estoy en un también, yo también estoy bloqueado y tengo mucha tarea, alma, bueno tomen esto como un momento de, de distracción también, tal vez la mente necesite eso um, ¿qué más? bueno, ahí están hablando entre ustedes y ustedes hablan con Leo Marco, definitivamente me falta, eh, Chris, sería bueno Combinar, me dice Mauricio, la tipografía para poder usar la O con las espigas. Usando la ley de Gasfalt, figura y fondo, sería bueno usar una tipografía Sans Serif. Sí, podríamos usar un montón de cosas, Mauricito, pero claro, claro que sí, podemos usar un montón de cosas. Manuel Vargas, con las herramientas de duplicación que nos enseñaste, puedes hacer una forma. Saludos, Cris, me acabo de unir al streaming. Buenísimo, Manuel. Con la herramienta de duplicación, ¿cuál es la herramienta de duplicación? Ah, Manuel Vargas, el círculo ondeado y dentro del logos, un círculo ondeado, bueno, ¿cómo lo haces? También es bueno evaluar el peso gráfico sobre el icono. Sí, señor. Ok, vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos esa onda que parece como, como los bordes de una masa, ¿no es cierto? Eh, vamos a elegir aquí las formas, vamos a ir aquí a. A las estrellas y vamos a agregar cuántas puntas tienen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene como más de 12. Vamos a ponerle 12 puntas ahí y ahí te, me tiró un montón de puntas, ¿no es cierto? Vamos a abrir acá y acá es donde yo tengo que ir. Déjenme acordar dónde era que estaba porque yo creo que era efectos y en efectos tengo que ir a. Ya me olvidé. Pero me voy a acordar, me voy a acordar. Yo creo que estaba por Disort. No. Déjenme acordar por dónde estaba. Me metí en una que ahora ni sé cómo salgo. Uh, pero lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Tranquilos, tranquilos. No hay apuro. Uh, Dissort and transform. Sí, señor. Twist, 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 zigzag. Creo que era zigzag. Creo que era zigzag. Mire, si le pego soy un maestro. Oh my gosh. Creo que ese no era. Pero miren qué cool. <laughs> miren lo que tenemos ahí, ¿ah? ¿eh? Tome, papá. Smooth. Pero no era zigzag. Vamos a cancelar. Pero está bueno ese efecto, ¿eh? Para crear muchas cosas ahí. Se ve. Seguro que era disorder free, disorder transform tweak era tweak tampoco es tweak pero sé que estoy cerca sé que estoy cerca sé que free deserve no ese no es oh my gosh no lo miren eso de... seguro alguno de ustedes va a salir con eso y va a decir ¡Ah! me hice un logazo <laughs> Ah, a decir, mira el logazo que me hice. Ay, señor. Twist. Déjenme ver, déjenme ver. Rounder Corners. No, no era ese. Bien, yo me pongo a hablar y después salgo yo con. Déjenme ver. No puede ser que no lo vaya en contra. Y el otro día estaba hablando yo de esto, ¿eh? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Por Wacom? Ah, es que era por aquí. Yo estoy seguro que era por aquí. Yo creo que era este zigzag. Yo creo que era zigzag. Ok, sí, era zigzag. Lo que pasa es que... Creo que era este, no era este. Corners. Oh my gosh, ¿podés creer que no me acuerdo? Round corners, path padfind. Aquí me voy a tirar todo el día. ¿eh? Tweak, transform, run, tweak, twist. Free disorder. A ver si alguien me ayuda por acá y me olvide. Ah, con la herramienta de duplicación que nos se está matando de risa el círculo ondeado y dentro del logos. Sí, eso estoy tratando también. Es bueno evaluar el peso Coloco una forma pentagonal y, de la... y le cambia la cantidad de puntas. Luego redondeas las puntas de las estrellas. Sí, pero ¿cómo, cómo las redondeo? Ya me... Si aquí tengo que redondeársela, claro que tengo... <laughs> Déjame ver a dónde es que estaba esa herramienta, che. Volví. Y si usa la selección directa y jalas las bolitas. Sí, puede ser también, ¿no? También, pero hay una forma. Es que. Bueno, no me. Esa es como la parte práctica. Pero hay una. Esperen. Es <laughs> que estoy como que ya. Digo, mano, ¿dónde se metió esta vaina que estoy buscando en. Uh, yo creo que estaba en dissolve transform porque es la única herramienta transform yo creo que el resultado es exactamente el mismo pero yo creo que es Uf, preview no este no es este no es horizontal transform bueno nada lo vamos a hacer así porque si no no quería hacer eso quería mostrar la otra herramienta pero Ay, ni modo ni modo me, me pudo me pudo eh, nada, que hacemos un, un círculo, ¿no? En el medio. Tiramos un shape, ¿dónde están los shapes? Tiramos los shapes, ¿dónde están los shapes? Aquí, no, aquí están. Ok Pa <coughs> Panza, para mi gusto, pero Es que tal vez tienen muchísimas Mucho más, más, más puntas Le hice a la estrella, entonces hay ni modo uh, Object, spin uh, Crop, no Porque lo que estoy tratando también de seguir es esa forma muy, muy clásica también, ¿no? Siento que, que, el, que el logo de él es, o el estilo de lo que a él le guste es que esa forma quede un poquito de, de lo casero, de lo tradicional. Siento yo que por, por como, como percibo esto, siento que puede querer eso, ¿no? Yo siento que esto tal vez... Tiene que. Bueno, las curvas están demasiado, demasiada panza para mi gusto. Pero no me voy a poner en. No me voy a poner en fino con eso porque como que los símbolos de la espiga son muy, muy representativos, ¿no? Entonces vamos a seleccionarla así y le vamos a dar la misma altura. Aquí, aquí, Bueno, qué sé yo. Ahí estamos, ahí estaríamos. Sí, no sé que no es lo, lo, lo mejor o tal vez lo que hubiesen hecho algunos de ustedes, pero... Nada. Creo que, creo que está un poquito mejor. Sí? Entonces tenemos el antes y tenemos el después. Perdónenme si usted tenía otra expectativa del logo, pero trate de... Eh, ayudar aquí a mi compa lo más rápido que puedo para ver si puedo analizar otro logo ok pero ese sería el antes y ese sería el después eh, espero que a mi amigo héctor le sirva y que pueda agarrar ideas de aquí y nada pues continuamos con el que sigo y si no me quedo toda la vida eh, ¿Qué vamos pero creo que se ve un poquito mejor ¿eh? creo que se ve un poquito mejor eh, efecto wave tú dices Leo, que es el efecto wave. Yo uso color, no tengo ni idea. Ok, <laughs> gracias, che. Eh, tiene que quedar, tiene que quedar suavizado. Chris, ¿seguirás revisando logos? Sí, te lo puedo mandar. No lo puedo ver ahora. Tengo otra gente, papito. Pero Michael, envíalo y sigues conectado aquí, ok. Um, ¿Qué más? También con la herramienta de selección directa. Sí, eso lo, lo acabamos de hacer, mi Will. Willy, revisa el de Papi Food, porfa Jorge Lemus, Papi Food, ¿dónde está Papi Food? Lo tengo por acá, Papi Food Aquí está Papi Food, ¿y por qué Papi Food? ¿Tú eres el dueño, Jorge Lemus? No me diga que, o eres un amigo fanático de Papi Food eh, Que ni siquiera el nombre aquí me puso en el, en el email Ah, no sé, me dice Aureli No sé qué, me dice Aureli Cris, cuando reduzcas el logo, la palabra panadería no se va a leer bien Va a quedar como una mancha Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, lo más probable. Lo más probable. Lo más probable. Pero luego ahí se puede utilizar como símbolo. No necesariamente tiene que estar la palabra panadería en la reducción. En todo caso, si, si vamos a utilizar el símbolo solo, quitamos panadería, quitamos las espigas, ¿no es cierto? Y podemos utilizar solamente esto como símbolo. ¿Ok? Occidental, ¡pum! Okay? Porque, anyway, así lo usar así chiquito ni occidental se lee, y así usa, utilizar una tipografía sin serifa, eh, lo más limpia posible, tampoco se vería. Porque está, entonces hay gente que a veces dice, uy, pero cuando lo reduzca, ahí no se ve. Y bueno, a ver si tú lo lees ahí, <laughs> ahí no lo lee nadie, ¿no es cierto? Entonces, porque es otro estilo de logotipo. Entonces, eh, nada. Se puede utilizar de esa manera, utilizar solo como símbolo, quitarle los elementos gráficos que sabemos que en la reducción no van a funcionar y permanecer con el nombre de la marca. ¿No es cierto? Eso se puede hacer también. Ah, es más, cuando diseñamos lo entregamos como opción, ¿no es cierto? A los iconos para ser utilizados en los fabicones. Los fabicones son esos, esos que se encuentran arriba de... Cuando abres un URL en la parte de arriba, así como ves el logito de YouTube, ves el logito de tu email, ves el logito de Google, ese chiquitito cuadradito que debe tener, creo que no sé si 50 pixeles por 50 pixeles, creo que, que sí o menos, um, eso se llama Fabicom. Entonces, cuando diseñas, tienes que diseñar también ese tamaño y cómo se vería el logo en ese tamaño, ¿no es cierto? y ahí es quitando elementos porque si no solamente te, te te iría solamente a símbolos gráficos muy muy planos y no podrías crear nada de esto no es cierto um, eh, qué más eh, Cris, me tengo que ir te mando un abrazo y te escribo por correo dale tranquila Carmencita que te vaya bien que tengas buenas no que pases buenas noches Ah, uh, uff, el de Papi Food tiene mucha madera para talar. <laughs> Como que se me entojó una cerveza. De chena ¿no? Mano, no, déjenme andar tentando a la gente aquí. Te lo mando en Illustrator, Chris. Igual te lo mandaré. Gracias, dale, mándalo, che. Siempre la idea es ayudarle, mano. Este canal está para eso, pero bueno, no puedo ayudar a todos de un solo cantazo. Tiene que tener paciencia. Ok, Papi Food. Ay, papá. ¿Por dónde entramos? <laughs> ¿Por dónde entramos? Primero que salte el dueño de esto, que se haga cargo. Que se haga cargo. Che, cuando yo los vacilo con el logo, no es para que se lo tomen a pecho ni personal. Uno saltó el otro día, che, no me gusta que hables así de, los, de, de del logo. Che, no le han dado like a nada de este streaming, eh. Solo dos likes no sean bárbaros, men. Qué malo que son. Um... Ah, no, 24. No le había, no le había hecho refresh. Eh, ¿Qué les iba a decir? Voy a hacer. Eh, nada. Vamos a seguir aquí con Papi Food cuéntenme a ver quién es el dueño de papi food maestro un logo con iniciales de factibles sí papá con iniciales por lo general se llaman anagramas ok bueno mira quieren aprender acerca de eso o no eh, ahora le doy like me dice manuel manuel vargas gracias che eh, claro que si sí. quieren aprender mira acá yo les aparte un par de cosas harry izquierdo aquí pero miren para que ustedes vean que yo les pongo aquí material, pero algunos de ustedes, miren, ven, ¿ves? Pa que, para pa que, pa que vean, para que vean, ¿ok? Entonces, un logotipo, tal vez muchos de ustedes lo saben, pero va para, para los que no saben ni papa de esto, ¿ok? Así que no se pongan a ustedes ahí en maestros totales, porque esto va para el que no sabe. El, el, el logotipo está compuesto solamente por un conjunto de palabras o caracteres. Logo viene de palabra. Entonces, siempre que ustedes vean un logo con solo letras o una palabra, eso sí es el nombre del logotipo. Mal usamos que a todos le llamamos logotipo porque como que se volvió famoso y para todos es más fácil decir logo, 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 logo. Pero no todos son logos, solamente el que está compuesto por palabras, ¿sí? Vamos bien hasta ahora. Entonces, luego viene el imagotipo y si tú quieres recordártelo en tu mente. El IMA viene de imagen, ¿sí? Imagotipo. Los imagotipos son aquellos que están compuestos por tipografía o texto y una imagen. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Puma, ¿sí? Está compuesto. Entonces, repitan conmigo, logotipo, solo texto. Imagotipo, imagen más texto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Te digo porque a veces uno se confunde. A veces uno le dice Ay, el icono, la imagen, el símbolo. Y uno empieza a decir porque todos estén como en la misma sintonía. Pero bueno, si vamos a aprender, aprendamos. Luego viene el isotipo. ¿Cuál es la diferencia del isotipo? Es que también tiene una imagen. También tiene logo o, o texto o, o una palabra. Pero está fusionada y no se puede separar. ¿Ok? Yo no puedo separar Burger King. Burger King, usted no va a ver que un cartel pone Burger King y las dos tapitas de la hamburguesa por otro lado. Son una sola cosa. Están fusionados, están integrados. Ok. Entonces, Sony. Eh, Sony. Logotipo, solo, solo texto, palabra. Y magotipo es el texto con la imagen. Ahora, el isotipo, isotipo <coughs> es la fusión. Para que lo agarren más, más prácticamente. Lo puedan explicar en algún momento. Es la fusión. Es crear un logo que esté fusionado. Que no se puede separar la imagen del texto. Listo. ¿Cuál nos falta? Creo que me falta uno que no sé si lo puse. Oh, me falta el isotipo. ¿Ok? Porque tengo dentro de los isotipos. Oh, yo creo que puse bien aquí. Isotipos son... Sí. Los isotipos. Yo creo que escribí mala. A por simbólica y expresar. Déjenme ver una cosa. Déjenme ver una cosa. Okay. Los isotipos son aquellos que son representados de forma simbólica o expresan o comunican la marca sin necesidad de mencionar, de mencionarla de forma tipográfica o con textos. Estos están divididos en seis, seis tipos de isotipos. ¿okay? entonces los isotipos son aquellos que son representados de forma simbólica, que son, son un símbolo y expresan o comunican la marca sin necesidad de mencionarla de forma tipográfica. En otras palabras, cuando yo veo este símbolo, yo ya sé qué producto es, o qué empresa es, o qué servicio presta. Pero dentro de los isotipos hay seis secciones. Creo que hay más, pero vamos a hablar de seis. El primero es monograma, y el monograma es la imagen representada de una marca conformada por uno o varias iniciales, así que eso es lo que me estaba hablando ahora, huguito. huguito me dice maestro, un logo con iniciales es factible. bueno, aquí vemos que es factible, por ejemplo el logo de General Electric que está hecho con iniciales. y estas iniciales o este monograma es un monograma con fondo, porque hay monogramas sin fondo. como ustedes se dan cuenta, aquí el monograma tiene un fondo, pero hay monogramas que no tienen fondo. Monogramas. Luego viene el anagrama. Y el anagrama está conformado por la unión de varias sílabas. Los anagramas son muy utilizados para marcas con nombres muy largos y que buscan reducir el nombre para dar un impacto mayor de recordación a los clientes. Por ejemplo, Fedex. Está conformado por la unión de varias sílabas. ¿Sí? FEDEX. Ok, ese es el anagrama. Hablamos del monograma. Todos estos son isotipos, pero están subdivididos. Ok, luego vienen las siglas. Las siglas son muy conocidas. Siempre eh, BMW tiene siglas, ok, pero no necesariamente es una sigla como tal, porque está contenida. ¿Ok? Entonces eso, en, dónde, ¿en qué categoría nosotros lo pondríamos a BMW? ¿Podría entrar en isotipo? A ver, a ver, digan. Va, sigla, similar al monograma, similar, es la utilización de las iniciales de la marca. Así que tú puedes crear tu logo con las iniciales, pero en este caso de forma legible, de manera que se pueda mencionar de forma separada. ¿Ok? Tal vez aquí al principio todo el mundo hubiese visto una CW w, o W, pero se logró, se logró reforzar el CNN, ¿ok? Pero muchos, si yo viera la marca por primera vez diría, oh, mira, una C y una W. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno forma eso. Luego viene la inicial. Representa la marca utilizando solo la primera letra del nombre. Quiero aclarar una cosa, todo esto yo no lo escribí, solo lo agarré de Google, después si ustedes quieren el link, yo se los envío para que ustedes lo tengan, ¿ok? Pero no es mío, no es autoría mía, no lo dibujé yo, no es propiedad mía, ¿ok? La inicial, entonces tenemos la inicial aquí, como Suzuki, ¿ok? Luego tenemos la firma, que también puede ser un, un logo, entre comillas, ya sabemos que esto es un iso, aquí lo tienen, un isotipo, uno de los tipos de isotipo, ¿ok? ¿Cuánto? Yo sé que todos ustedes saben todo esto, pero hay alguno por ahí que está colgado que no sabe. ¿Ok? Um, Hugo me dice, ¿cómo estás tú? Perdón. Se me cayó el inter por un momento. Mi logo posee iniciales. Me conecto desde mi canal para que me conozcan. Uh, les dejaré solo fotos y lo demás ya me parece mucho. No sé, es mi opinión. Les dejaría solo fotos. Elizabeth, no sé de qué están hablando. Yo me perdí aquí, me colgué hablando. y uh, No tienes WhatsApp, no se están hablando entre ustedes. ¿O me están preguntando a mí. Hola, Huguito. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, Hugo? Huguito, saluditos. Soy Hugo Narvaja. Saluditos, Huguito. Sí, señor, me dice Alan Scott. El de Papi Food es logotipo y magotipo y isotipo al mismo tiempo. <laughs> y se están matando de risa. Che, no sean mala gente, loco. No sea mala gente. No, sin ofender. Yo sabemos que bro, un poco de chascarrillo no sea mala a nadie. Cris, mi logo, mi quijo, no te, no te molestes. Cris, mi logo, mi quijo, no te molestes. No, no me molestes, che, pero son los logos que tengo acá. Si no lo enviaste. ¿Cuándo lo enviaste? A ver, decime cuándo lo enviaste. Cris, preguntó: ¿El logo de la panadería es un isotipo? Porque dices que se puede separar o reducir elementos no, no, conforme una característica, lo, lo separo le quito elementos por una cuestión de cómo lo voy a utilizar si yo lo voy a llevar a un Fabicom que tiene 50 píxeles, creo que menos por 50 píxeles, obviamente tengo que quitar elementos, sea un isotipo, un imagotipo, un, iso, un isologotipo, tengo que quitarlo porque si no, no se ve lo mismo, no se ve, entonces ese, ese isotipo no ese isotipo, ese eh, isotipo, bien digo, eh, no, no debería separarse. Debería quedar de esa manera, fusionado, integrado. Um, lo estoy quitando por una cuestión de adaptabilidad. Cómo estoy adaptando la marca en los diferentes formatos que se presentan. Ya sea una aplicación móvil, ya sea el favicon en sí, cómo va a presentar en las redes sociales. Mientras no haya necesidad de quitarle elementos, no se quitan porque es parte del, del logotipo, del isotipo. No debo separarlo solamente cuando estoy viendo que hay unos problemas de comunicación. No, no puedo, no puedo hacer que, ese, que eso se vea, que se entienda. Entonces, sí, obviamente, por una cuestión de tamaño, tengo que quitarle algunos elementos. No sé si quedó claro, Mauricito. No me ofendo, se ríe y de idea. La idea es mejorarlo. Claro que sí. Buenas noches, Chris. Llegué a algo. Sí, claro que sí. Bueno, profe, este examen tiene... Recuperatorio. <laughs> Llegué algo tarde, se ríe solo las palabras food. Solo la palabra food. Pero, ¿están hablando del, están hablando del otro? Yo, yo creo que acá estoy hablando yo de otra cosa. Pero bueno, aquí vamos. Sigo con el tema del de isotipo. Estamos hablando de los isotipos. Pero el isotipo en su subdivisión de firma. La firma puede parecer en su estructura al logotipo. Sí, cualquiera diría, pero es un logotipo. ¿Por qué me dices que es isotipo? Es firma, que es logo. Porque tiene una diferencia la firma, que es la autenticidad que tiene. Y aquí, aquí explica. Es distinto tu firma personal a una firma hecha con una tipografía tipo script. ¿Está claro? Yo puedo ir a una fuente que tenga así tipo script. Entonces decir, ah, eso es un logo firma y un isotipo. En realidad no lo es. ¿Por qué? Porque la firma tiene la particularidad de ser auténtica. Y aquí está en el caso de la firma de Picasso, que se transformó en su propia marca, ¿no? Y luego tenemos el pictograma. Este logo muy conocido. Y luego, cuando hablo, hablo en general. El pictograma, sabemos, y este isotipo conocido. Pictogramas son básicamente aquellas figuras simbólicas de tipo abstractas o figurativas. ¿Por qué no es una manzana real? Tiene la forma de una manzana, como nosotros la entendemos, pero no es una manzana. Quiere decir que es abstracto, figurativa. Y acompañan al logotipo de una marca. O sea, el nombre va acompañado a eso. Pueden ser presentadas solas o acompañadas con una tipografía indicada. En este caso, cuando ustedes ven este isotipo solito, ven este pictograma, ustedes reconocen que es Apple. ¿Ok? ¿Quedó claro o no quedó claro? Es que, es que es bueno, me dice Mauricio. Por ejemplo, me meto en página de Burger King que es isotipo y su favicon no quitan elementos. Está bien, no los, está bien que no los quiten. <laughs> si no hay necesidad de quitarlo, no lo quitan. ¿Me explico? Pero, cuando, pero hay elementos donde sí, y te, después con tiempo déjame que busque, te puedo, te puedo mostrar que hay uh, elementos que se quitan cuando no logran comunicar, sobre todo en el tema de, de texto, ¿no es cierto? Y bueno, decime entonces si en Burger King, en el fabicom de Burger King, tú logras leerlo, en el fabicom, ¿sí? En el fabicom. Quiero que tú me digas si tú puedes leerlo. Entonces, yo optaría, porque tal vez no lo han coso, pero acabo de tomarle una foto al fabicom de, de Burger King. Te lo estoy poniendo aquí. Decime si tú lees Burger King. Tú asocias que es Burkin porque ya conocen la marca. Pero si yo te lo muestro por primera vez, tú no sabes qué rayos dice ahí. ¿Sí o no? Tú no tienes ni idea de qué rayos dice ahí. Entonces, tal vez en el desarrollo de su mano de identidad corporativa hace tantísimos años nunca crearon una opción para Fabicom porque todavía. Tal vez no. Todavía no había la necesidad de, 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 de agarrar y, y llevar a su mínima expresión a la marca. Entonces, aquí sí, pero ahora tú dime, ¿se, ¿se lee? ¿Es legible? No, no es legible, y es Burger King. ¿Ok? Um, ¿Y aquí qué hay? Me salió recomendado y vine a ver qué acontecimiento se procesa por aquí y dejo oculta. Ay, mamá, cita el nombre, ya me da miedo. <laughs> ¿Cómo estás, papá? Mira, este es un canal de diseño, hablamos de diseño gráfico. Ah, y tratamos de, de corregir algunos logos en vivo, así que a mí un placer que estés Ideas Ocultas en este canal, en este streaming y que la pases bien, que puedas aprender algo si te interesa y aquí libre de que puedas comentar lo que quieras bueno, no, no lo que quieras porque no, no podemos comentar lo que querramos incluso yo no pusiera, no puedo decir lo que quisiera porque si no YouTube me saca, me vuela pero, che, un gusto que estés aquí. En serio, Ideas Ocultas. ¿eh? Muchas gracias. Qué bueno que te recomiendo YouTube, la verdad. Muy bien, felicito a YouTube. Uh, Hugo Narvaja. Estamos aprendiendo sobre diseño de logos con el maestro Cristian. Che, esto de maestro me lo va a terminar creyendo. Yo no soy maestro de nadie, ni gurú de nada. ¿eh? Pero aquí hago lo que puedo. Cristian, ¿te pareces al Dead? Cristian, ¿te pareces al Dead? Bueno, no sé quién es Dead, pero si me parezco, debe ser muy elegante y muy muy buena persona, <laughs> ok, listo, terminamos con esta parte, vamos a ver, a ver, me tiene loco ahí, ¿qué tenemos? El del pollo, el, de po el del pollo, ¿ves? Ni siquiera me acordaba el nombre y eso porque hay un problema de comunicación. Tenemos primero tipografía separada, tenemos demasiado elemento, miren, tenemos fuego, tenemos un plato con chapstick como de los chinos, ¿no es cierto? O japonés, tenemos estrellitas, tenemos una bandera, tenemos un gorro de, tenemos un gorro de cocinero y tenemos una cruz y dice Jesús. Bendiciones. Beno... Sí, Jesús. Bendice. Y tenemos un mundo. Por si hiciera falta algo más. Entonces, no me voy a poner a diseñar esto porque sería terrible. Pero acá tenés que empezar a. Tienes que elegir. A ver si vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuál sería el elemento más importante que quisieras que represente tu marca? Tu marca quieres que la represente el pollo o el gallo, quieres que la represente el sombrero o el cocinero, quieres que la represente ese símbolo que parece el de no stop, ¿sí? Incluso hasta estás tirando una señal muy negativa porque es el, el, el símbolo de, de, de stop, de detenerte, de alto o de, creo que, de prohibido también, con la barra atravesada, si no me equivoco. ¿O querés que lo represente el fuego? ¿O querés que lo represente el plato con los chaptos? ¿O que querés que lo represente la cruz? ¿O querés que lo represente el mundo? ¿O la banderita que dice Jesús bendícenos? O, o, ¿O pa y o pi por el otro lado? ¿Qué quieres que represente la marca? ¿Ok? Uh, el Leo dice Cree es mejor conocido como el diseñador del pueblo y ayuda a entender el arte del diseño mejorando y comentando logo de diferentes usuarios y suscriptores, el, el diseñador del pueblo. <laughs> está bueno eso, che. Ah, eh, no se logra leer, pero por los colores corporativos se asocia. No, pero está bien. Estamos hablando de legibilidad. Tú, tú quieres salir con la tuya, Mauricio. Mau, tú me estabas hablando de legibilidad. Vos ahora ya me estabas hablando de asociar. Y claro, lo asocias porque ya conoces la marca. Pero si no conociera la marca, no, no sabes ni papa qué, qué es. Entonces al principio me hablaste de legibilidad. Y ahora me está hablando de, ah, bueno, por los colores lo logro asociar. Bueno, sí, porque conoce así cualquiera. Yo también, si me pones la M sola de McDonald's en un cosito así minúsculo, y claro, yo sé que es McDonald's porque ya está integrada en nuestra mente, en nuestra cultura, ya sabemos qué es. Pero uh, si no, no la ves, papá. Uh, y es Burger King. Y no la ves. Um, el Fabricón de Wikipedia, mm, solo está la W. Bueno, ahí está. Por ejemplo, uno, uno de los casos, ¿no es cierto? Claro, tenemos que adaptarlo y solamente permanece la, la W, ¿no? En Google no aparece todo el nombre de Google, aparece la G en el Fabicom. En Hotmail aparece un sobrecito con una con una O, creo que es de Outlook, ¿no es cierto? En YouTube aparece el símbolo, no aparece el nombre. Y etcétera, etcétera. Podríamos hablar, pero bueno. Um, yo estoy suscrito y tengo la campanita activada. Así YouTube siempre me avisa cuando hay un video. Gracias, che. Hay, hay todo el mundo que quiera suscribirse y poner la campanita, le agradezco un montón. La verdad, muchas, pero muchas gracias por la suscripción. Porque la verdad me deja saber que, que están interesados aquí en el tema. El gallo y el wok, cualquiera de los dos. Bueno, eh, el, yo jugaría Papi Food. ¿Qué tipo de comida vendes? ¿Por qué el gallo? Y el wok. ¿Es comida china? ¿Es comida eh, el wok? Encima yo pensaba que eran dos palitos de cosas porque no veía el mango, pero ahora me estoy dando cuenta que el famoso sartén, por llamar que utilizan, ¿no es cierto?, los, los, los orientales para cocinar grandote a flama abierta. Eh, pero bueno, tiene ese elemento, ese palo que me confundió. Pensaba que era un tazón oriental con los chapstick. Um, nada, yo veo que tu estilo es muy estridente, que quieres el gallo, y yo, yo no sé. Tú me dices cualquiera de los dos. Eh, y el mío, nada. Cuartas Kajima Simplifique los elementos. Puede usar. Simplifique los elementos. Puede usar el figura de candela o puede. o, o fuego para comunicar la cresta del pollo. Así lo simplifica mucho mejor. Ah, perfecto. No cabe duda que los algoritmos que descifran tus intereses por medio de cookies funcionan a la perfección. Un saludo, me seguiré. Pasando por aquí, Ideas oculta. un abrazo, te hermano, mucha, o hermana, un, un saludote grande, gracias, en serio, muchas gracias. Eh, tal vez no te funcionó y te tiro, <laughs> te tiro por ahí tú nada que ver con esto, pero un abrazo grande, che, gracias por haber pasado por la buena onda. Um, re, revi, revistas, tu correo aquí está mi hijo, ok, comida china y el pollo es nuestra... Proteína número uno, ok. Y veo que, que tipo cartoon lo has tirado, ok. Y recuerden, no, no, no hay logo bueno, logo malo. Eso, eso es como que podemos decir que fue mejor, técnicamente mejor desarrollado que otro. Pero, o sea, eh, cuántos logos que no han sido hechos eh, o trabajados en su estructura, en su diseño. Uh, han sido correctamente y funcionan muy bien. Es que a veces ya luego pasa por una cuestión de aceptación del público. Y ya, y no puedes hacer nada en contra de eso, ¿no es cierto? Pero obviamente tienes que intentar siempre hacerlo mejor. Eh... Nada, hermano, incluso me lo mandaste en una foto. ¿Y qué hago con esta foto? ¿Cómo, ¿Cómo te empiezo a separar elementos de acá que... ¿Por dónde le entro? Le vamos a tirar por una cuestión de simplicidad, porque el pollo no lo tengo, lo hubiese tirado separado. Lo hago, tengo el, el walk. Vamos a hacer el walk, el walk, el walk, el walk. Walk, uh, tiro... Nada pollito, pollito. Tengo un hambre. Tu 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 el walk 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 el walk, el walk, el walk. Estoy tratando de usar los mismos elementos que, que me estás dando, eh. <tose> <tose> quitito y tal vez para papá 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 pa 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 tener esto como ejercicio. Ah. ...que me cuentan por aquí... Te envío, ...te envío ahora mismo... ...no, ya es tarde, no me envíes nada... ...si la gallina la dibujaste tú... ...está muy buena... ...Cris, permite déjate, lo envío... ...tú ley, papá... ...para Papi Food me imagino usar el wok... ...visto desde arriba para formar el círculo... ...por encima el wok... ...que solo se ve en la cresta del pollo... ...está... El... ...colega, me gustaría que vieras el mío... ...envía todo a cris hotmail ...no lo va a poder ver ahora, Cris... Es mi labor de diseñador gráfico. Me tocó crear un logo y no gustarle al cliente. Y también me gustó trabajar en base al boceto del cliente. Y me gustó trabajar en base. Y también me gustó trabajar en base al boceto del cliente. Y no gustar el resultado. ¿Cuál es el punto medio? Primero que me escribas bien, mano. Porque no te entiendo pero nada. Hiciste un logo en base al boceto y al cliente. Y a ti no te gustó al cliente no lo, y, no, y no gustarle al cliente. Tocó crear un logo y no. Bueno, hay que ver qué le diseñaste, mano. <laughs> hay que ver qué le diseñaste. Y nada, entregarle lo que el cliente te pide. Si él te está pagando, eso sí, no lo pongas en tu portfolio si no te gustó. <laughs> Muchas veces pasa que el cliente te da un briefing ta, 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 y están platicando entre ellos. Ok, vamos a ir aquí porque si no, si no, me agarra la noche, me agarra la noche.

Esto no me gusta nada, ni el fuego, ni, ni nada me gusta de esto. Me estaba gustando todo el, el plato del coso, pero sin el palo. <coughs> déjeme pensar, aquí déjeme pensar, porque Estoy, estoy... Estoy, estoy que no sé, estoy, estoy ido. Uh, ¿Qué tiene dise ¿Quién tiene diseños en Behance? Pregunta Mauricito. Chris, ¿qué le parece el nombre de Toldemia? ando buscando un buen name. No me, no, no me parece nada. O sea, me parece. No, el nombre no me dice nada, pero Toldemia. Los nombres, tienen, los nombres tienen que significar algo para ti. Luego, con el tiempo, van a significar según todo lo que representa ese nombre: el servicio que das o el producto que vendes, la imagen, todo eso. Parte de todo, un nombre solo no, no dice nada, es como que yo te diga, ¿qué, qué te dice uh, Astrolopitecus? ¿Qué, qué sé yo, que me, No me dice nada, no, no, el nombre no te va a decir nada, es un conjunto de cosas que, que te van a decir algo. Y el repetir ese mensaje a la gente va a empezar a producir algo en ellos, ¿no es cierto? Y debes ser consistente con el mensaje y claro, con qué tipo de mensaje estás enviando. y yo. Pero son diseños viejos, tendría que ponerme a actualizar. No sé, creo, me permite pasarlo por acá. Um, pónganse en contacto con ustedes o por Instagram, Leo. Sí, ahí se mandan. Ah, Gustavo Infante, que se trata de significa Tolmedia. Ok, ahí está. Leo Margo, bueno, no sé, lo siento. No, se puede. Contáctense entre ustedes. Sí, puede. O sea, si no hay problema para vos, yo no tengo problema. Um, no tengo, no tengo drama. Eh, tengo el walk. Ese color de separación entre uno y el otro. Tal vez podríamos poner la bar, esta barra. Tratando de tener el mismo grosor. Vamos a ponerle el color ese amarillo. Ha utilizado colores bien estridentes. Que hay, okay, creo, creo Creo que ya la idea la tengo, creo. Porque en este símbolo de, de stop, ¿no? De que, que lo has utilizado, que yo lo veo muy claro, pero tal vez otro no. Eh, puede ser un poquito esta forma. Y podríamos agarrar la cabeza del gallo. ¿Dónde está la cabeza del gallo? Tú me dijiste que me lo iba a mandarme, ahora te digo dónde está la cabeza del gallo. cabeza el gallo, ¿Dónde está el gallo. Dice, ya te lo mando, no mando nada. Por Dios, por Dios esta gente. Ayúdame, señor. No me desampares en la hora de mi prueba. Oh, yo creo que se cortó aquí la imagen. Deme un segundito, ¿eh? Se quedó sin batería, para que vean que acá le entramos duro con los streamers. Aquí estoy, no me he ido. A ver si conecta esto. Conectó, ahí conectó, papá. Conectó, conectó, listo. Eh, creo que la parte de abajo puede representar al, al, al walk, ¿no es cierto? Un símbolo muy muy básico. Eh, obviamente, tal vez nadie lo vea. Eh, tss, el nombre. Es el nombre importante porque estamos pensando tanto en los símbolos que nos olvidamos del nombre. Entonces, ¿dónde estás? pollito, 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 pollito. Pollito, pollito. Pollito, pollito. Pollito, pollito. Pollito, pollito. Pollito, pollito. Te voy a dibujar este pollo en menos de lo que canta un gallo. <laughs> voy a dibujar este pollo en menos de lo que canta un gallo. Obviamente no con todos los detalles porque te imaginas, ¿no? Esto lo que me hace hacer por no mandarme el Illustrator, papá. ¿eh? Mínimo, mínimo, tenés que avisarle a toda tu familia acerca de este canal y publicarme 10.000 veces en, en tu Instagram. yeah mm. señor esta gente, esta comunidad no, no me no no me ayudan no me ayudan, ¿eh? no me ayudan. Come on, come on, man. Dale, que no tengo todo el día. Pero porque. Oh my gosh. No quiero que snap to pixel nada. Poner con los filetes y todo el chorro porque no acabo más, es más o menos. ¿eh? Tampoco pongan que quieren que le haga el cartón de cero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pero no, lo hago con mucho cariño, eh. La verdad. Gracias a ustedes por por el grado de confianza. Pero esto no se lo hace otro youtuber, ¿eh? Para que para que vean. No se lo hace otro youtuber. Estoy haciendo el cartón de nuevo, men. Eso, por lo menos un dedito. No sé, que está el super chat, eh? Si quiere colaborar, no lo dude, no lo dude, no tenga miedo ahí de de pelar la cartera y decir, "Vamos a" invitarle una birra después me tendría que poner con los con los degradés con los degraves pero claro es que estoy tirándole de grave al poquito así, y luego tiramos aquí, tiramos aquí, aquí, aquí. así lo vamos a tirar, ¿okay? Por lo menos por ahora. Y luego, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta... Voy a leer los muchachones, se los tengo olvidados. Eh, lo siento, gracias. Gracias, Cris. Buenas noches, Cris. Pi... Oh, buenas noches, Cris. ¿Qué piensas de los cursos virtuales como forma con formato de video, como en doméstica, buenísimo, men, buenísimo. Tomen cuanto curso puedan. Uh, se fue la imagen, papi, es el nombre. Mátate, papi es el nombre. Mátate. <laughs> uh, son buenos, los recomiendo, claro que sí, son buenísimos. Pienso que toda la enseñanza será virtual porque todos tenemos trabajo y debemos estudiar muy tiempo, tiempo libre y volver a ver. Sí, es algo que están luchando mucho las universidades mi inter super mi inter super mal pero ya se fue ta, 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 papi es el nombre y por donde se empieza esta obra de arte <laughs> Chris, esa franja atravesada comunica como que está prohibido, sí yo lo dije un principio como la señal de tránsito prohibido pero bueno podemos romper paradigmas pero se lo dije lo estoy utilizando como el elemento donde agarrarme, no puedo crear algo de cero e incluso es más, se lo dije al principio ese símbolo es un símbolo negativo pero bueno Podemos utilizarlo como una estrategia de marketing y ver por dónde salimos. Chris, de hecho, es el arte que te envié. Van varias otras ideas que he trabajado tratando de buscar una mejor versión. Chris, um, Jorge ya te lo mandó, pero creo que justamente el gallo es un clipper. ¡Ah, oh my gosh! Hola Mauricio, es para subir mis trabajos desde mis redes sociales tata. El name de la empresa, como quien dice, Goose Infante Ah bueno, tata, 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 es que el original lo había perdido en mi laptop vieja Y por lo que me tocó volver a dibujarlo desde cero Lo siento Chris, revisa tu email, ya te lo envié Ya tarde, mano ah, Goose Infante, todo media es una palabra compuesta Llegué, saludos Chris, saluditos, mi jorja Chris, me dice Orlando Psicóloga, el... Un triángulo, curvo, un triángulo curvo en forma de pico al lado derecho del círculo, una cresta en forma de sombrero de cocinero encima. Ok, voy por un café. Ahorita caigo, dale, Alan. Che, tráeme uno o me invítame uno, ¿no? Ya que estamos, digo, ya que son tan generosos. esto por aquí que me falta bueno me falta la parte de la de la boca de la boca escape escape y aquí nada tiramos ahí la boquita la boquita dime por qué Y tiramos la lenguita. Sin lengua, estamos listos. cacho en la vaina, loco. Que todo esto está... Y me faltan esas pelotas ahí. Dale, baja. Alright, send it back. Ya, ahí. Ya casi termino, hijo. Ya acá la muchacha me tiraron un. un un desafío mortal me tiraron aquí. La muchachada, la muchachada, la muchachada. Aquí tengo a mi hijo. Futuro jugador del Barcelona. Tiene que ponerse las pilas y entrenar. Duro. Duro. Quiere llegar lejos. Acá lo voy a tirar a puro hojaldre. Puro hojaldre. ¿eh? Puro hojaldre. Le damos este color amarillito. Lo vamos a mandar para atrás. Arrange. Send to back. Le vamos a poner el stroke. Para que. Si no. No tiene forma. Listo. Y acá le vamos a. No es el mismo pollo. Pero. Solo vamos a usar la cabeza. El pollo nomás. Come on. Listo. Listo, listo el pollo, pelada la gallina. Agarramos ahora el pollo, lo agrupamos y vamos a mandar a la cabeza el pollo aquí. Estás con, estás con tu pollo. Vamos a agrandar al pollo, al pollo rollo. Ok. No, lo que vamos a hacer antes. Es que vamos a expandir, expandir, expandir. Ok, ahora vamos a... Yo sabía que eso no. Ahora vamos a hacerle el merge. Ahora vamos a agrandar para que mantenga. Vamos a tirar aquí el pollo. El po pollo. El pollo. Um, Tiramos el pollito aquí. ¿Qué les parece? El wok lo volamos al rayo, porque la imagen más fuerte es el del pollo. Obviamente el pollo después se le da todo el, el efectucho. Eh, podemos quitar la barra del medio, a ver qué tal queda. No, no queda porque es como la que sostiene la cabeza. Si la quito, estamos como listos, como que no tiene forma, ¿no? ¿Ustedes ¿qué piensas? Ya va, ya va agarrando, ¿no? Va agarrando. Y ahora te hay que poner una letra así, acorde, fugaz, mortal al nombre. Papi, papi, papi. Vamos a tirar una, una tipografía así. Así que no pidan acá que en este logo ustedes vean minimalismo y que vean diseños muy así estéticos. No, no, no. Acá todo es, papá, puestito de mercadito, papá. A darle. Acá no, no se vengan con, con, con cositas. Ay, pero eso se ve muy grotesco. Nada, papá. Acá hay logos para todos los gustos. ¿Qué tú crees que está vendiendo petróleo esta compañía? No, papá. Está vendiendo el mejor pollo, food, hecho un wok, comida, no sé qué. Papi, no, yo estoy buscando una letra así que sea, pero, perrona. Una letra así que, nada, que sea, que sea acorde. Acorde, acorde, acorde. Papi, venga papi, papi, papi. Y este papi lo podemos tirar. ¿De qué lo tiramos? Lo tiramos de blanco. Y, lo, y le damos un qué. Le damos un estrocazo. Un estrocazo rojo. Y le metemos, pero stroke a full. Papi. Es más, el stroke se lo vamos a meter. Déjenme ver, object Path No, primero, primero, primero Lo primero, vamos a quitar ese stroke Nada, ya me imagino Este local, papá, ya me lo imagino Si me quieres contratar para decorarte local Me, me avisa Me avisas Vamos a tirar, object Object, path Offset path Offset path ¿Dónde, ¿Dónde se me fue? ¿Dónde se me fue? ¿Dónde se me fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Tengo tanta cosa abierta aquí. Vamos a ver, preview. Yo creo que ahí el grosor a 4 milímetros, Limit. 4, 10 píxeles. Vamos a darle. Y ese lo vamos a pintar de qué dijimos, de rojazo o de naranjazo. ¿Qué tal naranjazo? Y luego le tiramos otro. ¿Qué les parece? Porque estamos así bien grotesco papá. Ustedes a veces no entienden que el cliente hay que darle lo que quiere. Lo que quiere. Porque si vos le das y te pones no, que esto, que lo otro, vas a perder el cliente. Después ya te tocará a alguien donde tú puedes. Eh, donde tú puedes. Eh, hacer lo que lo que tú quieras y volcar tus conocimientos pero hay clientes que quieren eso loco quieren eso porque le está dando otra cosa no, no quieren quieren eso entonces eh, no te pongas ahí como que no te pongas con coso pam 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 pam

ay Cristian pero ese logo ¿por qué? a mí no me enseñaron en la universidad super fresa que me enviaron a hacer algo así ¿por qué? ¿por qué? porque no te lo enseñaron y si no te lo enseñaron no es problema mío ¿Qué sí, Cristian eso no, no está bien eso es un asco Cristian ¿cómo vas a hacer eso? Según las reglas de Newton, dicen que no puedes hacer eso, Cristian. No me importa. No importa nada. Me revelo. Ahora mismo me revelo. Yo soy el anti-designer. Yo soy el anti-designer, anti papá. Vamos a ver, vamos a ver. No, ¿qué es lo que haces, Cristian? ¿Qué es lo que haces? Soy el anti-designer porque es que eso está mal, no lo hagas, por favor. Daña mi vista tan selecta. ¿Por qué haces eso? ¿Dónde estás? Por cualquier lado. Ok, vamos a ver la gente, llegué, Cris, coloca el triángulo, voy por un café, está prohibido comer pollo, prohibido comer pollo, no, tranquilo, tal vez no es prohibido, tal vez es stop, pare aquí, deténgase aquí, acá está el mejor pollo, y gente con los carteles de stop, de stop, pare, deténgase, alto, bueno, no sé si es el de stop o el de no estacionar, ya ni sé, o sea ya ni sé, pero ahí le cambiamos el símbolo después, tranquilo, Cris, ¿dónde te mando mi boceto de mi papi food? No, no, no voy a recibir nada ya de papi food estaría, bueno, distintas opciones de lo del papi rápido <laughs> ¿por qué tiene blanquillos en la garganta? ¿por qué tiene qué? blanquillos, no sé qué es um, ahora creo que odio los pollos uh, rellena el rojo la parte de arriba del círculo y Quedará solo la forma el wow. Se ríen acá la cruz y el mundo. ¿Dónde van? No, no van en ningún lado, papá. Con todo respeto, pero no van en ningún lado. Tienes que definir qué es lo que quieres. Si después querés predicar y enseñar, enseñá con una buena calidad de servicio y de producto. va a conectar más que si pone un cartelito que diga Jesús salva. O sea, nosotros tenemos que ser testimonio, no con lo que mostramos en una foto. Tenemos que ser testimonio con nuestra vida. Así que vas a predicar mejor o a mostrar que sigues a Jesús y es respetable y te estoy hablando 100% en serio. Cuando lo reflejas con tu vida, ayudando, cuando venga alguien que no tiene cómo pagar, le agarre y le ofrece un pollo gratis y le dice, hey, eso viene de parte de Jesús, toma. ¿Ok? Y entonces, así es como cosas, pero ponemos frases y ponemos cosas por agregar que no, 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 no aportan, no aportan nada. Entonces... Nosotros queremos predicar, hay otra forma de predicar y de hacerlo que impacta más que poner un coso, un verso, una cruz, una llama. No. predicar es un consejo que te, vos puedes hacer lo que quieras. Pero como este me lo mandaste a mí, yo lo estoy diseñando, estoy haciendo lo que yo quiero. Ah, con todo el respeto, va. ¿eh? Me viene una idea, pienso que sería bueno un gallo con los brazos abiertos. Sí, podemos hacerlo como quieras. Mi hijo de tres años está rep repitiendo lo que dices mientras canta. Para, para. <laughs> Saludito a tu hijo, che. Es una publicidad así como que vengan, compren pollo, pero a la vez un símbolo de negatividad. Nada, ah, tranquilo, mente. Están haciendo mucho chorro por el símbolo. Cambiemos el símbolo, le hacemos un círculo y ya. Y se fue. Y no pasa nada. Lo dije al principio, se nota que no me escuchan. Le dije que ese símbolo era un símbolo de... ¿Coso? un símbolo de stop. Lo cambiamos por ese. ¿Quieren? Cambiamos el símbolo stop. Listo, miren, los voy a hacer felices porque están como que, como que, que ya no saben con ese símbolo stop, están que les duele el alma. Vamos, vengan, aquí está listo. Vamos a poner eso por acá. Yo complazco a todo el mundo acá. Ah. Ven, cuando yo pongo stop símbolo me aparece ese símbolo, sí. Cuando pongo stop símbolo a mí me parece ese símbolo. Para que vean. Para que vean. pues se hace mucho chorro. Entonces el símbolo ese puede representar el stop. ¿Quieren que usemos ese símbolo? o Usamos ese símbolo. Venga, papá. Vamos a usar ese símbolo. Pero nada. Tienen que verle el lado de cómo, bueno. Cómo creativamente usar ese símbolo. Vamos a hacer aquí. Vamos a agarrar este chorro. Y este chorro no, no es así el símbolo. Porque tiene. Tiene. 2, 4, 6. 2. 2, 4, 6 Ah, porque tiene 8, ok, listo 8, entonces hacemos doble clic. Movemos por acá Y le ponemos 8, 1, 2, 7, 8 Listo, ok, listo, tengo el símbolo Va, pum, pa, elimino Listo, cambio para acá Meto, voy a poner grosor Ponemos grosor, ta, 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 ta. Si ¿Sí? Tenemos el símbolo del stop. Vamos a mandarlo por detrás del, de mi pollo Que ya me está cayendo bien Ya me está cayendo bien el pollo te digo que me está cayendo bien, me está cayendo bien. Va, aquí lo tengo. 20, 20, agarra, ahí, muévete, ahí. Listo, lo vamos a mandar para Triki. Arrange, send to back. Listo, lo tengo ahí atrás. Tengo el símbolo ahí. ¿Quién ha visto un logo con este símbolo? Ah? ¿Quién ha visto un logo con ese símbolo? Listo, está pero no está. Está pero no está. Eh, lo voy a engrosar un poquito más. Lo que voy a hacer es que por dentro sí le voy a poner blanco. Sí le voy a poner blanco. Eh, voy a subir papi un poquito más arriba. Como para que se integre un poquito más. Tal vez el pollo girarlo un chin sin más y agrandarlo así, como que está. Ok. Y lo que voy a hacer va a ser que este. Vamos a ver, vamos a ver. Este fondo necesito engrosarlo un poco más. Déjame ver, déjame ver cómo lo hago. Eh, stroke. Podemos subirle aquí. No, porque me está engrosando otra cosa. Va. Entonces agarro esto. Y esto es. Voy a duplicarlo. Porque primero quiero ver si lo expandí. No, no está expandido. ¿eh? Ok. Listo. Ok. Lo expandí. Y ahora sí. Le vamos a meter esto. Listo. Ahora lo tengo. Entonces ahora. Este lo vamos a correr por acá. Este lo vamos a poner acá. Siempre duplico y mantengo. Lo que quiero usar. Ahora sí me voy a Object. Me voy a ir a Path. Y me voy a ir a Offset Path. Y siempre me pone la tontera por este lado. ¿Por qué me haces eso? No sé. Uh, offset Path. Uh, aquí lo tengo. Preview. Uh, vamos a hacerlo a 2 nomás. A 2. ¿Qué Déjame ver una cosa aquí Déjame ver una cosa ¿Pero por qué esto está todo así? ¿Por qué está todo así? Pácate. The... Object Expand Expand Yo lo que quiero Déjame ver una cosa Vamos a ponerlo por aquí. Y esto. Este es el que necesito expandir. Ahí expandimos. Listo. Volvemos para acá. Y ahora a esto lo que vamos a hacer va a ser ahora ponerlo a todo. A todo. Vamos a ver si me, si me sale. Expand. Y ahora sí. Y ahora sí, señores y señores, vamos a ver object ne necesito amarrar todo esto. Expandimos, ya lo hice. Vamos <risa> <risa> Qué desastre, qué desastre, qué desastre, pibe. Qué desastre, qué desastre. Vamos ahora. Papi, 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 papi Bueno, ve ahí, esa es la idea ¿Sí? Esa es la idea Papi, tal vez un poquito más grande Para que si se tiene que ver el gallo, que se vea, baba Pero que no me tape la letra, porque si no Entonces esto, por ejemplo, vamos a un grow, Por eso no quería, no quería llenarlo todo Pongo esto por aquí, este. Déjame ver. Tengo que subir ese, ese. Tengo que subir este y tengo que subir este. Pero a ver si sí, arrange. Bring front. No queda bien. No, no queda bien. Porque el borde negro se tiene que ver también. Entonces, ¿qué tal? A ver, déjame ver. Aquí arrange. Oh my gosh. Okay. No sé si queda, si queda bien, che. Porque tendría que subir todo. Oh, un cartelito que dice. We are so hungry. ¿Tienen mucho hambre? Mano, mi hijo lanzándome papel, tiene hambre. O sea, eso significa que no estoy atendiendo a mi gente por estar con ustedes. Mano, mira, yo creo que ahora los chicos van a soltar superchats y ahí con eso nos vamos a comprar algo a McDonald's. Espérate, ya va a ver, mira, la comunidad ahora, clean, clean, puro superchat y sí, nos vamos a volver. Mira, te va a alcanzar medio combo para ti, medio combo para mí y listo, papá. Veamos <laughs> a ver, ya vas a ver, esta es una comunidad generosa, papá, generosa. Ya vas a ver, ok, vamos a ver aquí, a ver qué tenemos por acá. Que tenemos por acá, Yo creo que ya me abandonaron. No, todavía están ahí conectados, 23 están conectados. Ustedes ah, no, Usted no tienen nada que hacer, yo me gastado dos baterías y he puesto dos más, 24, 37 likes. Qué, qué locura, man? qué bueno, gracias. Ah, rellene rojo la parte de arriba del sirve, la cruz del modo, me viene una idea, mi hijo, eso ya lo leí. ¿Qué programa estás utilizando, Chris? Estoy utilizando Salvarts. Salvarts, nunca te había visto. Welcome, si es la primera vez. Saluditos, gracias por estar. Estoy utilizando Adobe Illustrator. A Salvar Illustrator, Chris, quería iniciar con YouTube. ¿Qué me recomiendas? Eh, después platicamos, pero verte un video mío de cómo comenzar en YouTube. Tengo más de 110 videos. Entra, busca. Que habla de YouTube, de cómo arrancar con tu canal de YouTube. Um, Enoch, gracias. Hasta podría ser sin el círculo, solo el gallo y el nombre. Sí, el círculo lo que me hace es que me le da esa forma ca caricaturesca. También estoy pensando, por ejemplo, en esas burbujas de comentarios, ¿sí? Como para darle ese toque y después yo le pondré un montón de cositas a esto interesantes. ¿Hasta dónde podría ser sin círculos o el gallo y el nombre? Yo vi un logo con ese símbolo, jeje, pero no sé de qué manera, tranquilo. O sea, usted a veces tiene un problema de que están fanáticos. Fan, o sea, nadie puso una B porque ya vi esa B. Claro que has visto forma y símbolo gráfico. Y me está diciendo, Michael, yo vi un logo con ese símbolo. Ese símbolo es el símbolo de stop. Cómo lo has visto por todos lados. Pero eso no quiere decir que no lo puedo usar de una manera creativa o diferente o aún similar. ¿Cuál es el problema? O sea, las tapitas de Burger, en tanto que hablamos, o sea, quiere decir que nadie más puede usar dos semicírculos aparte porque ¡Oh! lo vi en Burger King. No, muchachos, ustedes tan tan tan, miren, no me hagan que me enoje, que tengo hambre, mis hijos tienen hambre y yo estoy aquí. No me, no, no me provoquen, no me provoquen. Um, no sé después le agregaría así todo el tema de lo que es los brillitos pero a ver por ejemplo puedo tirar uno solo aquí a ver si me a ver si me sale 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 que yo sé que no es la manera de hacerlo pero voy a ver si me sale voy a ver si me sale eh, voy a ver si me sale voy a ver si me sale Uf, voy a dejarle aquí tácate 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 es la única manera, es la única manera, es la única manera. Ah. Para que para que Para que Para que ping Uh, menos 60. Menos 60 grados. Claro. Porque quiero el oscurito y que termine en blanco. Voy a irme más hacia arriba. Más hacia arriba todavía. Y a este eh, no lo quiero en un negro tan, tan negro. Quiero así en un, en, un, en un gris, así. Para darle. Para darle su toque. Para darle su toque. Uh. Entonces voy a seleccionar esto, esto y esto. Orange para que tape ahí. Miren qué cool, que se ve ese shadow. Se ve, se ve increíble. Obviamente el, el contorno del tal vez lo, los, los grosores no están haciendo match con el con el pollo que es lo que debería lo que debería yo haber hecho, pero no lo hice. Pero tiene que estar el grosor, uh, tiene que tener el mismo, el mismo tipo de, de, de grosorete. De grosor, ¿ok, muchachos? Para que sepan eh, Que tiene que tener el mismo tipo de grosor Che, mis hijos tienen hambre Déjame ver object. Path ¿Pero por qué me lo tira? No sé por qué motivo me lo está tirando un group. no sé por qué por qué me lo cortó así no debería pero ah ahora sí te voy a dar en la torre ahora sí no me vas a ganar no me vas a ganar no sé por qué pero ahora lo cierro todo así lo pinto de negrucci lo pinto de negrucci le quito el stroke porque no lo necesito y ahora sí papá ahora sí es que cuando no te vas por un lado te vas por el otro cuando no te vas por un lado, te vas por el otro. Cuando no te vas por un lado, te vas por el otro. Arrange. Mano, mano, y ustedes me andan cambiando por otros diseñadores. Qué mal, y ustedes no, no deberían poder dormir esta noche. Y aquí, aquí no me quedó la, la punta, el piquito, y hay que arreglarla porque si no me siento mal. Si no la arreglo, si no la arreglo me siento mal. Vamos a quitar este, este punto de ancla, este... Y punto de anclaje. Y, y este lo vamos a traer para acá para que quede el piquito como tiene que quedar. Como tiene que quedar, papá. Porque si no, hacer tanto para que el piquito no quede como tiene que quedar. Aquí uno ya después puede agregarle un poquito más de grosor. Tiene que, o sea, tiene que conseguir los, los grosores, ¿no? Para que tenga cuerpo. Y ahí está el papi chulo, el papi chulo. <laughs> no puedo con mi genio. Cristian, ¿y tus hijos? Tus hijos tienen hambre, Cristian. Ya les dije yo que acá la comunidad. La comunidad es comunidad fiel, papá. Uf, tienen hambre. Tienen hambre. Da, 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 da. Y dijimos que era menos 60 Menos 60 grados ¿Por qué no me lo tiraste, papá? Ah, porque tienes un stroke Y nadie te pidió stroke Nadie te pidió stroke Si yo selecciono aquí Debería, y ahora sí, menos Pero eso es posición Ay, me la vaina. Tengo que darle en el clavo para que quede bonito, no, es que entonces es setenta. Ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Disculpen, pero es lo que puedo hacer en el ratito que tengo. ¿eh? Si alguien dice, Cristian, no, Cristian, no hagas eso. No hagas eso, Cristian, por favor. Yo soy mejor diseñador que tú. Tú no sabes nada, Cristian. ¿Por qué haces eso? Uy, ahí llegó mi esposa. Ya me dio miedo. me Llegó mi esposa. Va a preguntar: ¿No han comido? ¡Ay! Se me va a armar una. ¿Y qué les digo? No, es que hice un streaming, mi amor. Hice un streaming. Perdonadme. Me agarra la pata Me va a la cabeza. Es que, mi amor, los chicos del streaming me pedían que le hiciera su logo. Mis hijos deben estar comiéndose las uñas a esta altura. Señoras y señores, me acabo de consagrar. Ya, ya, no, no miren el del el stop. Ya, si quieren no verlo, no lo vean. A me, me, me hizo como 10.000 pollos, mis. <laughs> Hay que jugar con los colores y todo eso Aquí aquí esa barra, ese borde Ese borde me está matando Este, este Porque siento que aquí y aquí Escape Escape Tácate Tácate, tácate Tácate, tácate Grosor, grosor, grosor 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 ¿Se dan cuenta cómo cambia la cosa? ¿Se dan cuenta? que Si no, no tengo el grosor que tiene que ir, como que no good. No good. Tiene que estar. O sea, ¿para qué? ¿Ven cómo agarró cuerpo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Capish o no capish? Después tiene que agarrar cuerpo lo demás. Me gustaría que una de las partes de acá de la papada del gallo estuviera por encima de la P, pero creo que la P eh, la va a tapar mucho. Pero ahí está, papi, papi. Después tú le pones food y le pones walk y le pones todo el chorro. ¡Tarán! Señores y señores, vamos a ver los últimos comentarios de este vivo. Superchat de Fernando Ibarra para los donuts. ¡Che, mano, en serio? No. Fernandito manda superchat. No, para tú, mano. O sea. Ni, ni vi, ni vi que tú. Yo tengo que poner aquí, en serio. Fernando, para la mano, men. Todos los streaming me están mandando plata, men. Es para que los demás se animen a mandar, no tú siempre. <laughs> che, muchas gracias, loco, en serio. Muchas, pero muchas gracias. No, no te estaba viviendo porque estaba ahí concentrado, che. Uh, muchas gracias. ¿eh? Para las donas, no. Mi esposa me quiere cambiar las donas. Mira, mis hijos me mandaron una nota. Estaba en el vivo, Fernandito, y me agarra y me dice Papá, tenemos hambre Digo yo, no, aquí yo armando Armando pollos aquí yo Y estos es con hambre, y ahí llegó mi esposa me va, me, me va a dar un sermón después de acá Olvídense que tengo un streaming como de acá A un mes voy a lanzar el streaming Próximo <laughs> Fernandito, ahí te dejo colocado porque eres generoso Y con la gente generosa No, no, hay, no hay con qué darle, papá Eres generoso, y te agradezco muchísimo Porque para mí Significa mucho eh, es como dar la milla extra en, en generosidad. Y te agradezco un montón, Fernando. Y Aparte, te, te iba a decir algo que hace mucho. Tu, tu, logo, tu logo me gusta. Man. Se ve muy finuchi, mano. Se ve muy finuchi. A Orlando Catcon. Cat, Catcon. Gracias, Cris. Um, ¿Quién más? No te enojes, Cris. Me refería a que ese símbolo de stop lo aplico No, es que no me enojo. Yo soy así. Ya me tienen que ir conociendo. No me enojo. ¿Cómo me enoja por eso? Tranquilo, mi Michael, tranquilo. Si sí, eres como mi bro, tranquilo. Esto eh, lo aplicaron en un logo también, pero no le dije de mala manera. Lo dije porque... Tranquilo, no hay problema. Ah, donde vieron un logo así, pero lo dije... No, tranquilo, no hay problema. Con la mejor de la intención. Un abrazo, che. No, te, no, no, no me enojo. Buena, Cristian. Sacarle un poco de negro. Sí, lo hice tipo como más con logo. Vengo así con eso. Le podemos poner cualquier color. La idea que agarren como, como referente es que el, el, el logo que me envió aquí el campeonazo. Eh, tiene eh, demasiados elementos y no sabemos para dónde mirar, ¿no es cierto? Eso estamos claros con todo eso. Ah, tenía el símbolo de stop, que lo, que lo aclaré desde un principio, que como sea, me estás invitando, pero al mismo tiempo me haces que me detiene, pero bueno, tengo el símbolo de, para algunos es no detener, para otros es de alto, entonces cambié esa forma de detente y tal, tal vez está bueno, podemos trabajar un poco con la creatividad de, de, de esa parte. Dibujé el gallo en tiempo récord, ahí, pa, 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 rapidito. La tipografía así, bien de, de, car de cartoon, de cómic, se puede dar con el tipo de, de, de imagen que tengo. Quitar los elementos, un montón de elementos que no necesito. Y nada, creo que está mejor. Luego le ponemos food ahí y queda, pero esto queda another level. Another level, papá. And bring front, another level, papá. Pero miren eso. Toma, chichi, papi. Y acá le ponemos food, food, papá. Tengo ganas de hacerlo, pero, pero no, me tengo que ir, mano. Yo soy un obsesivo. Yo, cuando incluso hay un montón de liñitas aquí, de vainas que yo le quiero quitar, pero no, me tengo que ir porque me van a matar. Eh, ¿Qué más dice por aquí? Muchas gracias por ese super chat, la verdad, Fernandito. Muchas thank you. Muchas thank you. Um, bueno, Cristo, sacale un poco de negro. No, pucha gol de Uruguay. <laughs> Sorry, Cristo. Viendo tu video y al ver el partido. No, tranquilo, ven ahí. Si querés ver el partido, mira, tranquilo, ven. ¿Cómo haces para ver un streaming de, de diseño y estar viendo el partido? No te concentras con ninguno. Tranquilo. Yo renuncio por la selección. Tranquilo, tranquilo. Cris, te agradezco por tu apoyo ahora mismo. No puedo enviarte dinero para apoyarte. No porque no tenga o no quieras, sino por otras razones. Pero nomás pueda, recibirás mi contribución. No, tranquilo, che, ey. Es de corazón que se hace y si sí, se puede. No, 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 no lo tomen de esa forma. Eh, el próximo streamer, cri estará con un, con un ojo morado. Sí, más o menos. Bueno, hasta ahora sí, a comer pollo donde papi. ¡Eh! Buenísimo. Che, con la mejor de las ondas, se lo, se lo hice lo, lo mejor que pude. Así que vamos a darle. Estamos listos. Mira, miré para atrás con miedo. Digo, mi esposo me, me está clavando la mirada. Quedó muerto. Listo, entonces nada, tranquilazo, mi Jorge. Espero que te haya gustado, que hayas podido ver la diferencia. Tratar de, de, de ser eh, más práctico, de quitar un poco, ¿no es cierto?, eh, de quitar un poco todos los elementos que no contribuyen a la comunicación gráfica. Um, más que claro, con el pollo, papi food o papi chicken, o no sabemos qué tipo de si haces pollo rostizado o qué. Pero bueno, ahí lo, lo averiguan. Se puede poner aquí un, un bannercito también muy irregular que diga qué tipo de. Porque dice food, ¿no? Y dice comida, pero bueno, qué tipo de comida tal vez. Pero eso lo manejas con otros elementos gráficos que pueden ser flyers, brochures, un cartel en frente de tu negocio, etcétera, etcétera. Pero eso sería como el logo. ¿Es un logo cargado? Claro que sí. ¿Es un logo que es un cartoon? Claro que sí. ¿Se vale? Sí se vale. Quien te diga no, ese logo, sí se vale, sí se vale. Ok, sí se vale, sí se vale. Ok, así que eh, no, no, no te dejes asustar por nadie ahí. Hola, muchas gracias por tu video. Saludos de Perú, Danica, un saludazo para ti. Muchísimas gracias por todo el aguante y el apoyo que me dan cada vez. Ok, yo no sé qué toqué, aquí ya me fui el... Um, déjenme ver aquí, ¿dónde tengo que ir? ¿Aquí tengo que apretar esto? Sí, tengo que apretar esto. Y ahora estoy en vivo y en directo los últimos minutitos y me largo, papá. Me largo porque tengo un hambre que me estoy muriendo. Ah, y este cuerpito esta, esta figura no se mantiene sin alimento. <laughs> no mantengo esta figura tan esbelta sin alimentarme. Así que, eh, che, una, eh, una vez más, muchas gracias a ICAM. Thank you, ICAM, por. Provide me this awesome app for this streaming. Thank you so much. Ellos son los auspiciantes de, de este streaming. Ecam, thank you so much. Um, gracias a todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Terminamos este. ¿E ¿Hicimos cuál otro? ¿Hicimos cuál otro? ¿Cuál otro hicimos? Hicimos este, Panadería Occidental. ¿Okay? Este es el antes y este es el después. Tal vez aparezcan ahí por mis thumbnails o por algún lado. Héctor, muchísimas gracias. Uh, les estuve hablando un poquito acerca de, de logo, de isologo, de imagologo, de, de, de isologo, de isotipo, de imagotipo, de. Bueno, ya estuvimos platicando de eso. Uh, les puedo mostrar la diferencia: monograma, anagrama, sigla inicial, firma, firma y pictograma. Uh, y revisamos dos logos. Queda ese pendiente y queda este otro pendiente. Pero, bueno, no están viendo nada. No, no están viendo nada y yo me pongo aquí a poner y no están viendo nada. Ah, no, ¿qué más? Nada. Eh, quedó muy guapo, Gus Infante. Listo, esa eh, es la idea. Trabajamos con lo, que me, con lo que me dan, ¿eh? Tampoco me puedo poner ahí muy, 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 porque si no, no me alcanza el día. Che, ah, síganme en Instagram. Seguimos la conversación por Instagram y por Facebook también, ¿eh? Miren que mi red social de Facebook todavía la... No, no es para viejito, ¿eh? no se crean. Sigo ahí con mi red social en Facebook, así que háganme el aguante por Facebook. Tengo que llegar a los 30.000, voy por 1.400. Me faltan, me faltan un poco, ¿no? Un poco, pero con la ayuda de todos ustedes, no se olviden visitar mi sitio web, de registrarse para que salgan cositas buenas, eh, nuevas y se enteren primero cuando salgan mis blogs o algo para descargar. Quiero gente que escriba. En mi blog. Así que si estás interesado, escribe y decir yo tengo algo que compartir del tema, obviamente o de, de esto que me gusta tanto o algo que tenga que ver con entrepreneur, con negocios o con YouTube o con diseño gráfico, o con alguna herramienta en particular. Si quieres y te gusta escribir, uh, estoy dispuesto a poner tu blog. Depende de la calidad del blog y que esté bueno y que sea apropiado, de ponerlo en mi página web con tus redes sociales. Y si te gusta escribir y tú dices, bueno, tengo cosas escritas y nunca las he puesto, avísame que la, las quiero poner para que sean útiles para todos. Hasta yo leerla y aprender, ¿ok? Saludos, Cristian. Buen directo, que siga así, gracias. Excelente, viva Cris, es un duro. Jeje. Aurelis, haceme, ayúdame en Instagram, Aurelis. Aurelis, por favor. Ayúdame, che. Espero que les haya gustado este lente, este formato. Se dan cuenta, no está tan pegado a mi carota. Le haya gustado ahí el fondo con el lucecito. Ya, ya saben, ya saben cómo está la jugada. Ok, mi gente, muchísimas gracias. Se les quiere gratis. Voy a cortar el micrófono, pero aquellos que quieran escribirme algo más. Y nos vemos en eh, mis redes sociales ahorita, si quieren. Yo me voy, me voy, me van a matar. Me voy, me voy, me voy. Bye. Me voy, me voy. Chau, 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 chau. ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? ¿El ¿Micrófono? Se me vino el micrófono. <laughs> Acá está. Bye, che, nos vemos. Se les quiere, no juegan la vida a nadie. Bye. Saludos totales. Bye.